únete al Club Mundo Experto Daisy. Servicio militar, por mi futuro y por mi patria. En el capítulo anterior. La figura hasta el momento de Cap Gaming, cuidado que esa pelota va totalmente directo al arco. Y es cero, quien convierte, vuelve la sonrisa, vuelve la pasión, vuelve el grito y el aliento de su capitán para poner las cosas 4 a 2. Eso es, bueno, vamos con todo, vamos cabros. Ya se va a cara esto. La tiene Flair por el aire. ¡Ay! Balón que aún no cae. Hasta que no toca el césped. No se acaba el partido. Bueno. David Travers. No, Patigol. Golazo de Pan. No te creo. 8-1. 8-1. Usted veía el reloj en cero. Pero el partido no se acaba hasta que el balón toca el césped. Es Pan el que convierte. No me voy a reír porque se va a ver falta de repente. Prendan sus motores y arranquemos con Turbo esta segunda gran jornada de eSports. Adéntrate por completo en unos octavos de final jurásicos, donde los pro players tendrán que acelerar a fondo para no ser devorados en esta dura competencia virtual. Sean bienvenidas y bienvenidos al torneo Easy Rocket League. Ya tenemos la mitad de los clasificados a cuartos de final. Y en esta fecha serán 4 equipos más los que se instalarán en la otra mitad de la llave. No pongas el freno de mano y si lo llegas a usar, que sea para derrapar entre los épicos enfrentamientos del día de hoy. ¿Y tú, a qué team vas a apoyar? Interactúa en línea con nuestros casters, los que te harán viajar en el tiempo para volver a un futuro donde la emoción se vive en la Liga de Cohetes. Todo esto en la segunda jornada del torneo Easy Rocket League, solo por las pantallas de TNT Sports. Hola a todos, bienvenidos a esta segunda jornada de nuestro torneo Easy Rocket League, donde el fútbol y los autos se vuelven uno. Prepárese, abroches el cinturón, porque comenzamos ahora ya. Bienvenidos a una nueva jornada del torneo Easy Rocket League. En este arduo camino, más de 200 equipos lucharon en la fase clasificatoria. Quedaron solamente 16. Wow. Pero esos 16 ya perdimos a un cuarto de ellos. No. Clasificaron a cuartos de pero final. Pero digas ya perdimos porque a mí me da como pena. Los perdimos, lamentablemente. Van a tener que participar en un próximo torneo. Pero en este ya tenemos 4 clasificados a los cuartos de final y hoy vamos a definir a los próximos 4. Así es, nos viene interesante como lo tuvimos la otra vez. Recuerden que estamos jugando ahí en estos octavos de final con el mejor de 3, Sebastián. Entonces, exacto, hay que ganar ahí 2 por lo menos para poder clasificar a la siguiente ronda. Oye, la semana pasada hay que decirlo que estuvo increíble, donde algunos jugadores incluso nos dieron ahí una fiesta de goles que fue impensada para el primer capítulo. ¿Superarán a Pan en este segundo encuentro? Vamos a ver si Pan, David y Flair, las figuras de Autogón que se llevaron una goleada arrolladora en la primera fase, pueden tener alguna competencia en lo que va a ser esta segunda etapa de los octavos de final. Esto es Rocket League, una mezcla entre los autos, el fútbol, todo en una cancha que tiene un espacio aéreo para jugar por los aires y para, por supuesto, ver la magia del Rocket League. Oye, pero nosotros no estamos solos, porque además de todos estos chiquillos, ¡ay, cómo mi Steve Hugo, amigo Giro Hugo, que nos acompaña! También tenemos otro grande, uno que está en la sala de controles preparado para responder todo lo que usted quiera. Es como
un Doctor Corazón, pero un Doctor Rocket League. ¿Nuestro Niño Maravilla? Nuestro Niño Maravilla, que brilla, que brilla. Nuestro Pipe Palma. Así que ahí está el Pipe Bot. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Miki, acá en la sala de control. Viernes por la noche, toda la gente acá prendida, el equipo, intentando hacer el programa de la mejor manera posible estos octavos de final jurásicos. Vamos con todo, con Rocket League. Y comenten ahí con el hashtag TNT Esports. Oiga, Pipe, ¿usted está preparado para responder absolutamente todo? Amor, preparados para absolutamente ¿Amor? Todo. ¿Me dijo amor? No, no, estamos preparados absolutamente para responder todo. Está toda la información cargada. Difícil lo que se viene ahora. Los equipos van a estar sumamente competitivos. Superar a Tauri versus Autobón, que fue el partido ícono. Sí. La verdad, nada, vamos a esperar qué pasa en estos octavos de final. Side B. Oye, así es entonces, Pipe nos va a estar acompañando ahí desde la sala de control o descontrol, ahí tú sabes, viernes por la noche pasan muchas cosas, y sobre todo con el Rocket League, que se viene intenso, de verdad que sí. Oye, porque vamos a tener partidos muy bacanes, de hecho vamos a revisar inmediatamente nuestros brackets. Esto es igual que el fútbol tradicional, como los mundiales, pero esto es Rocket League, bien lo decía Miki hace un rato, es al mejor de tres. El que clasifica la siguiente fase, la jornada anterior, la inaugural, permitió que TMG Esports y Bullets pasaran a los cuartos de final, lo propio Secret Infinity y Autogon. Todos ellos, junto a los cuatro que pasen el día de hoy, van a jugar los cuartos de final. Esta jornada va a comenzar con el duelo entre Red y Tres Rangos. Ah, oye, me gusta esto de los nombres. Ah, la semana pasada también descubrimos grandes talentos, no solo en el Rocket League, sino que de la comunicación. Y por lo mismo yo quiero ir inmediatamente a conocer al primer equipo que inaugura esta segunda jornada del torneo Easy Rocket League. Y ahí están nuestros amigos de Red. Roble, primero, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Hola, hola. Bien, bien, ¿todo bien? ¿Motivado en este viernes por la noche? Sí, sí, con ganar siempre a todo. Muy bien. Rola, ¿cómo estuvo esa etapa clasificatoria? ¿Tenían fe? ¿Cómo fue ese camino para poder llegar a estos octavos de final? Bueno, la verdad que no tuvimos mucho tiempo de jugarla, pero una vez la jugamos ya ganamos todo y clasificamos de una. Ah, mira. ¿Hay esperanza para poder pasar a los cuartos de final? ¿Cómo está el nivel ahí del equipo? Yo creo que sí. Sí, podemos pasar a los cuartos. Muy bien. Oiga, Robla, y usted como capitán, preséntenos a sus compañeros que están el día de hoy. Bueno, tengo a mi compañero acá, Ser. Hola, hola. ¿Por qué se ríe el Ser? ¿Alguna pillería, alguna maldad estaba haciendo Ser? Sí, tienes cara de malulo, de descontrol. Vamos a ver si ese descontrol lo traduce en el manejo del auto y en los goles. Sí. No voy a hacer que un Open se le vaya afuera. Uno nunca sabe. Tres. Es parte del Rocket. ¿Y su otro compañero, Rola? Y bueno, aquí tengo a T-Hex. Hola, buenas. ¿Se escucha? ¿Un nombre jurásico, T-Hex? Sí, es como T-Rex. Sí. Sí. T-Hex, T-Rex. ¿Y va a dejar sí, se parece, distintos? Pareció. ¿Va a ser un meteorito que caiga en la cancha? Sí, yo creo. Vamos a intentarlo lo mejor. ¿Sabes qué? Yo te decía al revés, yo encuentro que no hay tanta confianza porque elegimos a Tigre, ¿lo va a hacer? Pucha, no sé. Yo pensé que me iba a decir sí, vamos con todo, porque como es un T-Rex, le voy a preguntar de nuevo. Dije, ¿vas a dejar todo en la cancha? Sí, lo voy a dejar todo. ¡Eso! Ahora sí que esa sí. Esa es la actitud. Me gustó, me gustó. Oye, y nuestro amigo, espérate, ¿cómo se dice? Sirk, estoy perdida. Serk, me pueden decir Serk. Serk. Sí. Para los amigos Serk. Ah, ya, para los amigos Serk. ¿Y para nosotros? Para nosotros Maximiliano. También. Oye, chicos, yo me veo muy tranquilo y todo, pero se van a enfrentar a otro team que se viene con todo el power, que dicen que no los amedrenta absolutamente nada, porque el día de hoy el equipo naranjo es Tres Randoms que están ahí con todo el power. Me gustó, ¿no? ¿Están cabros? Capitán Global, ¿cómo está preparado para el día de hoy? Oh, el capitán se nos quedó
¡Está pegado el camino! ¡Pero no! Eso fue un fake, ¿eh? Espérate, a ver. Un, dos, tres, congelado. Los fakes que hacen los muchachos. Vamos a ver si esos fakes se ven tan bien en la cancha. ¿Pudieron sacar a... mira. Todo el mundo congelado. Ojalá en el césped virtual, eso sí, se pueda mover de buena manera. Global, ¿cómo estuvo esa etapa clasificatoria, esa fase previa? ¿Pudieron llegar a estos octavos de final? ¿Fue muy difícil, fue muy complicado? Sí, mira, nosotros pudimos participar en dos de las clasificatorias. Desafortunadamente, la primera que jugamos, o sea, jugamos la segunda y quedamos quinto y yo quedé muy enojado porque le ganamos a TMG y TMG pasó cuarto y nosotros pasamos quinto. Y nosotros quedamos quinto y no pasamos. Entonces yo quedé muy enojado con eso. Pero un saludo a TMG, los quiero mucho. Y... Se notó que los quiere harto. No, sin duda los quiere harto los caras de TMG, son muy, muy buenos jugadores. Y la jugamos la cuarta clasificatoria. Y la cuarta clasificatoria íbamos súper bien, íbamos como 5-0 masacrando al máximo a todos, hasta que perdimos una partida. Y en la última partida tuvimos que jugarnos todo por el todo y estábamos ahí calculadora en mano para cachar si pasaba o no, pero finalmente pasamos. Quedamos cuarto, nos tocó el peor emparejamiento posible, pero no importa, aquí estamos. Se logró la meta, pero tienes a dos compañeros que quiero que los presentes y que uno de los nombres me llegue a darse. ¿Pero cómo? Yo me sé en Gabriela. Dios mío, yo me sé en Nuevo. Igual, no. O sea, me imagino que es un homenaje a Lucila Godoy Alcayaga, nuestra poetisa. Por favor. Más respeto aquí, Sebastián. Que nos aclare. Más respeto. Que nos aclare mi historia del origen de su nick. No sé si se puede decir. Eso era... Dígalo nomás con confianza. No, o sea que yo lo saqué como del pisco Mistral, nomás lo saqué de Mistral y sería, ¿sabes? Pero sonaba más bonito que digo que es un homenaje a nuestra poetisa, po. Sí, o sea, igual, para los niños sí, po, pero para los adultos el otro, po. Ah, muy bien. Oiga, ¿y el Cuca? ¿De dónde viene el Cuca? No, está muteado el Cuca. Está muteado el Cuca, no lo escuchamos. No, ¿estás muteado? Cuca. Oye, y íbamos tan bien. ¿Como avión? No, el Cuca. Ahí sí. Ahí sí, ahí pues sí. Cuca, te veíamos mover ahí los brazos, sí. Pero en silencio. No, seguimos sin escuchar al Cuca. Ojalá. ¿Seguís? Voy a poner el pie en el acelerador. ¿Te están troleando? No sé si te están troleando. No, te juro que no estamos troleando al Cuca. El Cuca nos está troleando a nosotros. ¿Estás muteado? Pero vamos a revisar entonces la ficha de este versus que se nos viene ahora. Red versus 3 random. Ahí tenemos en el lado azul, irónicamente, al equipo Red con su capitán Rola, que es de Santiago de Chile. 3 meses que llevan jugando juntos. Se consideran un equipo equilibrado. 34 goles a favor en la fase clasificatoria. 8 en contra. Su mejor jugador, ojo, hay que ponerle ahí las fichas, es a Rola. Y la frase... a demostrar todo lo que venimos entrenando. En el lado naranja va a estar 3 randoms. Su capitán es Groal, viene de Algarrobo. Son 3 randoms porque son 3 jugadores al azar. Llevan apenas 2 semanas jugando juntos. ¿Cómo? Aún así clasificaron. Me está ileseando, Sebastián. Así es. Pues ya comenzó el fútbol. Comenzó el Rocket. Arrancó ya la segunda parte de estos octavos de final entre Red y 3 randoms. De color azul, como decíamos recién irónicamente, el equipo Red. Mientras que 3 randoms está de naranjo y abre el marcador. Precisamente de quién hablábamos. El color de la pasión, el color del corazón. Es Red quien pone las cosas 1-0 y Tifex convirtió. Así es, entonces ya vemos el primer gol rápidamente comenzando el encuentro, lo que puede marcar mucho. La semana pasada tuvimos distintos encuentros que se dividían en si hasta los 3 minutos llegábamos ahí conociéndonos o inmediatamente metían un gol. Siento que están esos dos tipos de jugadores. Exacto, y sigue insistiendo Red por los aires buscando aprovechar esta ventaja, lo decíamos ya en el comienzo. Son partidos de 5 minutos, pero el mejor de 3 es finalmente quien... va a pasar a la siguiente fase. Ese balón que estaba cerca de la portería se intenta defender con todos 3 randoms, pero la presión en estos momentos viene por parte del equipo azul. En 4 minutos, 1-0. Están ganando los muchachos de Red que siguen jugando. Este primer minuto se ha jugado solamente en el lado naranja de la cancha. Oye, así es, están ahí con todo lo decíamos. Recordemos un poquito esta historia aquí. Tenemos autos.
tenemos fútbol, que se fusionó de esta cancha virtual que tiene un gran precedente. Porque, ¡ay, ay, ay! Ven que siento que yo hablo. Ah, soy como... Ah, ahí está. Ahí está. Oye, tenemos entonces, lo decíamos, este 360 donde se puede utilizar incluso el techo y ahí se pueden hacer hartas maniobras. Estamos viendo entonces en este momento cómo el equipo naranja está ahí intentándolo, porque hasta ahora vamos con este 1-0 cuando ya van 3 minutos 26 segundos. La verdad, Miki, bien lo decías, una de las cosas que marca la diferencia en los juegos de alto nivel es precisamente el juego aéreo. ¿Cómo pueden volar los equipos de esa forma? Llegó el primer tanto, pero a pesar de la presión no han podido convertir en segunda instancia. Una demolición que abre la portería. Ojo ahí, la serie de rebotes, muy bien defendiendo los muchachos de tres randoms. Ahí está Mistral, que saca un pelotazo largo, cuidando, ojo, no meter un autogol que podría haber sido peligroso. La presión en estos momentos es importante por parte de tres randoms. Y ya tenemos comentarios. Tenemos comentarios ahí que dicen, dale Capi, dale con todo. Ahí están con toda la buena onda, la buena energía. ¡Uy, golazo! El de Red, un reset ahí en el juego aéreo y termina convirtiendo el segundo tanto a favor del equipo azul. Buenísima la jugada, bueno el reset para terminar convirtiendo. ¿Qué es el reset, Miki? ¿Qué es? Cuando el auto en el aire, uno lo da vuelta de cabeza y cuando la pelota toca las cuatro ruedas, permite que pueda dar un flip más. Un nuevo impulso con el que terminó convirtiendo segunda anotación. Bueno el gol de Red en estos primeros minutos del partido. Aún eso sí, quedan 2 minutos y medio y lo hemos dicho, el Rocket no se acaba hasta que el cero termine. Oye, y hasta que no toque el suelo, hay que estar ahí atentos al balón. Y lo que decía tú, ahí está ese reset que también es bastante complicado y hay que ensayarlo. Porque yo he intentado y a mí se me da vuelta la vida. Tratando de hacer ese reseteo que tiene que ser muy rápido, muy enérgico. A quien también se le da vuelta la vida a veces es a nuestro querido Mistral, que está ahí entre randoms, sobre todo los viernes por la noche. No quiero saber cómo a Mistral se le da vuelta la vida. La vianda, decía mi abuelita, se le da vuelta la vianda. Busca el equipo naranja, busca tres randoms, el descuento, pero la presión sigue siendo por el lado azul. Ahí está Red, su goleador, Red Robla, que intentaba buscar un nuevo intento, se apoya en el pizarrón, ahí está Red, era espectacular. Ese vuelo, finalmente, si bien pudo conectar, el balón terminó golpeando la pared del fondo. Tiski intentaba muy bien en partes defensivas el equipo naranja, que ha tenido, la verdad, pocas oportunidades. Red que intenta uno más, el balón que rebota en el centro del campo. Balón naranjas, pasen randoms buscando, queda un minuto solamente de partido. Así es, queda un minuto de partido, pero la gente que nos está acompañando ahí a través de todas nuestras plataformas digitales dice, ¿a qué horas van a regalar? Porque nosotros queremos que regalen. Y como siempre tenemos la pregunta de estadio.com para que usted se pueda ganar un mes de Estadio TNT. ¿Cuál es la consola que más te gusta? Hoy a propósito que esta semana se cumplieron 30 años de la Super Nintendo, Seba. Qué linda consola, una de las mejores de la historia sin duda, pero si hay que hablar de favoritos, ¿ya? Yo creo que... ¿En serio? Sí. Es que marcó una etapa, sobre todo cuando uno iba ahí al Persa a ver unas carpetas que permitía tener muchos juegos. No, pero Sebastián, eso no se está hablando ahí. Ahora no se puede. Les voy a dejar una pausa porque quedan 30 segundos y vamos a seguir hablando de consolas. Eso, 30 segundos de partido 2-0 por parte de Red, que quiere llevarse esta primera victoria, este primer set. En lo que va del partido inaugural de esta jornada número 2, ya tenemos 4 clasificados a las cuartas de final. Vamos a ver quiénes van a ser los últimos 4. Es bueno el reset de Robla. ¿Sí? ¡Golazo! Figuraza, lo dijimos en un comienzo, es el mejor rango de Red. Yo lo hice para otro lado, güey. ¿No? Se está escuchando. Sonríe, se escuchan los muchachos de Red emocionados por esta gran apertura de la cuenta. Con un primer set de 3-0. Sin duda, Miki, la figura de este equipo está siendo Robla, su capitán Matías Rocha, que lideró esta primera victoria 3-0 a favor del equipo azul. Así es, el equipo azul, que no se confunda, se llama Red, porque igual tendía ahí a confundirme un poquito, pero Red, que en este campeonato está representado por el azul, se queda con la primera victoria. Pero recordemos, estamos aquí en la segunda jornada de nuestro torneo Easy Rocket League, pero se gana al mejor
de 3. Así que hay que estar atentos porque aquí todo puede pasar. Ahí se prendió verde el primer set a favor de Red con ese 3-0. Vamos a ver si 3 randoms es capaz de reaccionar, de darle la vuelta a esto. Rocket League lo que permite es que cada partido sea muy distinto al otro. Vamos a ver si hay unas mejores rotaciones, si hay un mejor orden y si hay alguna de sus figuras que le permita salir de este pozo en el que están metidos luego del 3-0. Pero sin duda, si pasaron esa etapa clasificatoria es porque tienen los méritos suficientes para poder cambiar la historia. Así es, ya no nos queda nada, nos vamos a ir inmediatamente a la segunda partida para ver si la historia cambia o no. En este minuto 3 randoms. Si no gana, se queda eliminado definitivamente, porque recordemos que aquí no existe el empate, Seba. Exactamente, es al mejor de 3, el que gana 2 partidos pasa a la siguiente fase y cuando el reloj marca 0, bien dijiste hace un rato, Miki, el balón tiene que tocar el césped. Si lo hace, cuando el partido está empatado, se juega al gol de oro, a la muerte súbita, al mata-mata, al muere-muere, llámele como quiera, pero el que anota el gol se va a llevar el partido. No existen los empates. Así es, no existen los empates y nos vamos al segundo encuentro. Ya están calentando motores, poniéndole la benzina. Y, oiga, que está cara la benzina. Sí, no tengo auto, pero me han dicho que está cara la benzina. No tengo auto, pero siempre, pero sabe que por mi casa hay una bencinera barata. Pasando el dato, ahí por los Maipos hay una bencinera barata, porque se gasta benzina en el Rocket League. Pero ahora sí que sí, nos vamos entonces al segundo encuentro entre Red y 3 Random. Ahí está el kickoff, ahí está el arranque, ahí está el inicio, que es fundamental en Rocket League. Muchas veces pueden salir goles solamente de la partida. No fue esta la ocasión, pero tienen que estar absolutamente concentrados, porque el primero que llega a la pelota va a ser el que tenga mejores oportunidades. Ahí está Rola, cómo gira, cómo baila en el aire. Viene T-Hex para poder aprovechar ese rebote. Finalmente el balón que queda ahí en dominio una vez más de los azules. Serx, que intentaba buscar esa oportunidad, pero el balón está siendo compartido en estos primeros 30 segundos de partido. Era espectacular el intento de Serx, buscaba poner el 1-0 en esta llave, pero muy bien. 3 randoms, muy bien al equipo naranja para impedirle la apertura de la cuenta. ¿Sabes qué? Me quedé con duda. Esto fue muy parecido a lo que ocurrió con la selección chilena femenina en Tokio. ¿Te acuerdas tú que hubo esa polémica con Japón? Que la pelota que entró casi, no entró, casi, que estaba ahí al borde de la línea. Te juro que yo en este minuto, ahora sí que sí. ¡Golazo de T-Hex! Increíble ahí el pase, el centro. Casi un ceiling shot, casi desde los cielos, Rola, para asistir a T-Hex, que aprovechó, que se antepuso, que se dirigió al espacio y convirtió el 1-0 en estos primeros minutos de partido. Aún eso sí, quedan 3 con 54 segundos para ver quién va a ser el ganador. Oye, así es, está avanzando muy rápido y lo que es claro es que 3 random tiene que buscar salir a obtener el marcador, porque si ahora no pasa nada, si no tiene ningún gol más y todo se queda así como hasta ahora. ¡Uy! ¡Golazo de T-Hex! Convirtió el segundo. Es la figura hasta el momento de este partido. Impecable asistencia de Rola. Aparece T-Hex con el medio y convierte 2-0 a favor del equipo azul. 2-0 a favor de Red. Oye, si hay algo que tenemos nosotros aquí, autos, fútbol, pero también tenemos música, Sebastián. Malo, y nuestras redes sociales están vueltas locas porque saben que ayer, bueno, que estuvo en la junta y la rompió fue Gali Gali. Pero nosotros lo tenemos aquí en vivo el día de hoy, cantándolo todo, todo, todo. Y le vamos a preguntar tantas cosas que quiero saber de Gali Gali, que a mí me gusta mucho el style que tiene. A mí me gusta, tú lo malo me hizo más fuerte, fuerte, tú lo malo me hizo más fuerte, fuerte, tú lo malo me hizo más fuerte. Ahí está, oye, se nos viene entonces Gali Gali, ahí está, increíble, pero volvemos a la cancha. Ojo que estamos en Twitch con una encuesta, ¿ya? Y el 68% dice que va a ganar Red cuando Serx intentaba convertir el tercero. Buena jugada por los aires, pero no se rinden los naranjos. Mistral intentaba, pero el Cuca lo demolieron, lo explotaron. Tres randoms, eso sí, a pesar el poco tiempo que llevan jugando juntos, está mostrando un desempeño que aún nos deja eliminados, sigue impresionando. El Cookie no alcanza a llegar. Y hablábamos de las preguntas hace un rato. La primera consola de T-Hex precisamente es el PlayStation 2. ¡Ah, mira!
Oye, sí, y de T-Hex, pero hay otra cosa que me llama la atención. ¿Cuál? Porque estábamos hablando de T-Hex como dinosaurio y todo, pero él tiene una cábala muy especial para que los vayamos conociendo a sus jugadores. Él tiene que ir al baño a botar todo antes de entrar al partido. Es una buena estrategia porque sí, a veces los partidos se alargan. El overtime puede ser eterno, pero no Robla quiere llegar a esa instancia. Robla, 3-0 y un golazo buenísimo. Xerx, que domina el balón en el aire, le entrega el gol en bandeja a Robla para convertir el 3-0. Dominio hasta el momento de Red, el equipo azul, que vuelve a convertir. Clave Robla en esta conversión, su capitán, que ha sido sin duda el líder del equipo. Ahí está, y nuestras redes sociales también apoyan a Red, que está de azul el día de hoy. Pero lo están dando todo precisamente, mira, utilizando toda la red que está disponible en la cancha. Y nuestro Robla, que es el capitán y la gran figura de este encuentro, su primera consola fue la PlayStation 1. Y el Cuba que responde el gol del honor hasta el momento para el equipo naranja de Randoms, que aún quiere seguir con vida. Fue bueno el centro, aprovechando la pared. Estamos escuchando ahí. Concentración máxima, poca instrucción, ¿ah? Sí, faltó ahí más instrucción. Pero al menos vino ahí una buena anotación. Mistral, que aprovechaba el muro. Lo que yo le digo, sí, el ABC del Rocket. ¿Cuál es el ABC del Rocket? Ir por la orilla, entregar el centro con la pared y convertir. Algo así como lo que acaba de hacer T-Hex, pero con una habilidad notable. Robla, quien saca el centro al medio. T-Hex, que aprovecha el double touch y en doble instancia convierte el 4-1 cuando solamente quedan 1 minuto 20 de partido. Y Mistral no pierde la sonrisa. No pierde la sonrisa, Mistral está ahí contento, y el club también, porque está metiendo ahí el gol del honor. Yo dije también algunas expresiones en el torneo de Rocket League. Me ganaron 8-1, caos. Pero tuvimos el gol del honor, que es importante, como para no irse tan triste a la casa, como que uno cuando pasan esas cosas lo celebra bastante. Pero bueno, hasta ahora tenemos este 4-1, si el resultado se mantiene así. Ahí está Searx, que convierte el 5-1. Joder, el dominio. Mira. Está. Legendaria, man. Bueno, ahí escuchamos a los muchachos de Red con 5-1, que ya dan por hecho, sí, que van a estar en la próxima fase. Eso sí, aún queda 1 minuto de juego. Y bueno, lo que hace Robla, golazo, aprovechando el cielo, aprovechando los aires, aprovechando el techo. La intentó sacar el equipo naranja, pero con ese toque en el techo, Robla, de muy buen manejo aéreo, termina convirtiendo el 6-1. Game, set, match para Red. Así es, ya nos queda menos de 1 minuto y ya está claro, contundente, 6-1, que también... Se cansan. No, ya 7, 7-1, ahí está, tenemos a los chicos. Mucho alfa bus, bro. Mucho alfa. Uy, Nacho, jugador experto. Jugador experto, sí. Oye, están adelantándose a lo que se viene, porque puede ser precisamente que Robla sea nuestro player experto Easy de la jornada. Aún no lo sabemos porque recién estamos en el primero de 4 encuentros que vamos a tener el día de hoy. Pero claramente está como candidato. Es uno de los candidatos, es su capitán y ojo, es el mejor rango que tienen en el equipo. En el Rocket League competitivo hay diferentes divisiones, está bronce, plata, sí, oro, platino, diamante, Champion, Gran Champion y las leyendas supersónicas. Aquí el que está mejor rankeado es su capitán Robla, que ha sido uno de los líderes cuando siguen buscando a falta de 15 segundos de partido. Era buena la dejadita ahí de Robla. Aprovecha el rebote, el double touch que no alcanza a llegar si lo hace su capitán. Golazo el octavo de Robla. Hermano, que tiene anotación. Ah, sí. Saca el primo de Cabrón. Pajá y la jugadas destacadas. Mira, sin duda fue un buen golazo. ¿Cómo aprovechan la pared del fondo? ¿Cómo aprovechan el pizarrón? Que es prácticamente un jugador más para el dominio de Red. Cuando quedan 3, 2, 1. El balón tiene que tocar el césped. Y esto ya va a terminar con este 8-1. Y con el quinto clasificado a los octavos de final. El balón que no alcanza a tocar. Dijex, que no se rinde. Mira qué dominio por los aires.
espectacular la sincronía de este equipo. No termina te convirtiendo T-Hex el 9-1 y con este resultado clasifican a los cuartos de final del torneo Easy Rocket League. Únete al Club Mundo Experto Daisy. Este invierno, que la renovación comience en el corazón de tu hogar, el living. Encuentra toda la inspiración para disfrutar junto a los que más quieres, toda la calidez y comodidad que solo tu living te puede entregar. Solo en Easy. Easy, renueve el amor por tu hogar. Hoy tienes la oportunidad de hacer un compromiso con tu país, un compromiso con tu futuro y las próximas generaciones, que afrontaremos sin importar el desafío y así avanzar todos juntos en nuestro deber. Por eso, motívate a elegir el servicio militar y comprométete con tu país. Inscríbete y postula. Ahora es cuando decidir. Convierte tu obligación en voluntariedad. Servicio militar, un compromiso en mi país y conmigo. Servicio militar, por mi futuro y por mi patria. Relaciones de TNT. Ahí está, ahora sí, porque yo estaba hablando emocionada, no me estaban escuchando, pero yo les cuento que ya Gali Gali está con nosotros en las instalaciones de TNT Sports. Mira ahí la Dania de maquillaje, dejándolo más guapo, más bonito ahí, porque el día de hoy nos va a decir que todo lo malo lo hizo más fuerte y va a estar aquí disfrutando con nosotros. Así que la sensación completamente en vivo va a estar tocando sus mejores éxitos para bailar este viernes por la noche, porque Pipe Palma está en la sala de control, pero yo que es la de descontrol, porque con Gali Gali se vuelve ahí una todo lo malo me hizo más fuerte. No, se viene con todo Gali Gali, realmente las redes sociales están que explotan con este gran fenómeno del género urbano y nada, la gente está comentando con todo, se está aprendiendo y están todos esperando este gran momento que se va a descubrir ahí al final del programa. Hola Pipe, ¿y usted, como dice Gali Gali, se siente full bendecido? Me siento full bendecido, estamos con el Big Cut, así que nada, vamos a salir con todo acá con Gali Gali y toda la gente que comente con el hashtag TNT Esports. Eso, así es, porque tenemos el Big Cut, pero los que tuvieron el Big Win, o no sé cómo se diga en inglés, con mi inglés, fueron los chicos de Red, que de verdad dieron un tremendo espectáculo, capitaneados por Robla. Robla, me imagino, ahí lo escuchábamos contentos, incluso candidateándose como player experto Easy. ¿Dijeron ahí el Rocha? Sí, pues, lo escuchamos todo. Bueno, aquí estamos, nos llevamos partido, avanzamos los cuartos, así que eso. ¿Cómo se sintieron en este debut, en este primer partido? El primero fue un 3-0, inapelable, pero en el segundo salieron los goles, hubo ceiling shots, hubo wall shots, aprovecharon todas las características de la cancha para poder llegar a algo contrario. ¿Sientes que se soltaron un poco en el segundo partido? La verdad es que en el primer partido no era como nunca, como que no jugamos por mucho tiempo. Entonces era como el primer partido como del día de todos. Y ya en el segundo ya como que nos fuimos soltando un poco. Y los goles salieron por solos. Por sí solos. Oye, muy bien. Fue un complemento perfecto ahí entre todo el equipo. También hay que decirlo. Robla ahí fue el que más goles metió. Pero con tremendas asistencias de T-Hex también. Que hasta último minuto no desperdició. Y metió el último gol T-Hex. Sí, bueno. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Como decía nuestra compañera Robla, como que al principio estábamos medio así como, no sé, estancados y después nos fuimos soltando. Nos fue mucho mejor en el segundo gol. ¿Y cuál consideras que fue el jugador de la llave? Mira, el Robla, ya creo, el Robla. El Robla. Por algo es el capitán, tiene la llave. El Nacho. ¿Y Serp qué Robla, dice? Robla. Yo digo que el Nacho. El Nacho, el Nacho. Ahora no. Ah, ya se están peleando todo ahí por quién es el mejor. ¿El Nacho o el Rocha? Yo me quedo con el... No, no podemos decir nada nosotros. El T-Hex, el T-Hex. El me gusta solidaridad. ¿Y Serx qué opina? Tú, sí, el Nacho, el Nacho, el Nacho. El T-Hex, el T-Hex. Ignacio Parrayés, como el Búfalo de Colo-Colo, ahí también
convirtiendo los goles, siendo un líder de anotación, también con las buenas jugadas de Robla. Se notaba ahí sincronía. Lo dijeron los muchachos, el Rocket es un equipo que necesita de precalentamiento. Sí. A pesar de que es un videojuego, a pesar de que es un deporte electrónico, igual uno ahí necesita calentar los deditos. El primer partido fue un 3-0 y el segundo dio una goleada 9-1. Altísimo nivel el de Rocket. Oye, así es. Oye, le agradecemos también a Tres Randoms, Grobal ahí su capitán, a ver si quiere decir las palabras de despedida el día de hoy. Obviamente con toda la buena onda y la buena energía, le agradecemos por estar acostó. Acá. ¿Se nos acostó Grobal? ¡Pero Grobal! Pero no llegué al segundo partido, me quedé dormido, estaba muy aburrido. ¡Ay! ¿Pero cómo? No, ¿qué pasó, Grobal? No, ya. Basta. Red juega un montón, juega una locura, son muy buenos, son probablemente uno de los mejores equipos de Chile, un equipo al cual yo le tengo muchas expectativas para las competiciones internacionales. Y honestamente, ¿sabes? Se notó la diferencia de nivel en el juego. Da igual que los cabros no jueguen en un mes, tres meses, tienen el nivel y lo van a seguir teniendo. Pero lo que no tienen, lo que tienen de nivel, ¿ya? No lo tienen de relaciones públicas, porque hay que interrogarlos para que hablen. Es una cuestión increíble, En personalidad, Grobal golea. Pero a ver, vamos a hacer algo. Grobal, no te tinca que te postules como relacionador público para los chicos. No, pero más allá de eso, en verdad, no. Felicitar a los cabros porque en verdad se nota que son súper buenos. Y en verdad, yo espero que ellos sean uno de los mejores equipos de Sudamérica para la próxima temporada de competición del Rocket League. Así que en verdad, nada que decir, en verdad, felicitaciones y bacán. Sí. Ojalá ganen el torneo, pero se pone más difícil. Nosotros facilito, pero después se pone más difícil. Oh, mira. Oye, es facilito tal vez, pero se viene más difícil. ¿Quién quiere hablar? El Cuca. Así lo escuchamos. Adelante. Ah, es que ahora no estoy muteado. Buena, Cuca. Igual un poco tarde. Felicitar también a mi equipo, que igual venimos haciendo las cosas bien desde hace poco. No nos juntamos siempre a jugar, pero cuando lo hacemos tratamos de hacerlo bien. Sí, bueno. Y de tratar de dar lo mejor de nosotros, así que igual un saludo y mis felicitaciones para los cabros que lo dieron todo y trataron de estar siempre al 100, sean cual sea la circunstancia, así que bacán los cabros. Me gusta la buena vida. Me gusta a mí también la buena onda, la buena energía, y le agradecemos a ambos equipos por estar con nosotros. Pero es Red quien avanza a la siguiente ronda. Pero nosotros nos vamos a los brackets porque el día de hoy se viene intenso. Ahí tenemos en pantalla el primer duelo de la jornada entre Red y Tres Randoms. El partido inaugural fue un 3-0 y en el segundo, ya más calentito, se soltaron las ruedas, se soltaron los frenos y ganaron 9-1. 12-1 fue el global, al menos a los Randoms les tocó ahí el gol del honor, pero en personalidad su capitán Global sin duda fue un goleador. Pero quien pasa a la siguiente fase es Red, que va a esperar el próximo duelo entre Trupas and Sons y Chiritos. Oye, así es, se nos viene entonces, tú ya los nombrabas, así queremos saludar entonces a Strupa and Sons. Oye, yo estoy intrigada ahí con ese nombre, Strupa, hasta me cuesta un poco decirlo. Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle ahí qué significa, porque, oye, los teams que están acá, me gusta, lo han dado todo, se han preparado. Y le mandamos también un saludo a toda la gente que está a través de nuestras redes sociales, preguntando mucho por Gali Gali, que cuándo se viene, que... Comente aquí con TNT eSport en nuestras redes sociales, porque Pibe Palma esté atentísimo a sus comentarios. Bien decías, Miki, se nos viene Gali, uno de los fenómenos del trap, uno de los fenómenos de la música urbana. Big Cat, Lo Malo, Mami, sí. No estés triste. Sí, oye, se viene muy bueno. Y lo decíamos, estábamos revisando los brackets. Se nos vienen ahora dos tremendos equipos y por lo mismo queremos conocerlos y vamos a revisar estas fichas versus. Full bendecido está Gali Gali, full bendecido también es Trupa and Sons y Chiritos. Su capitán es el Bicho, viene de Arica. 3 meses llevan jugando juntos, se considera un equipo equilibrado. Ojo que en la fase clasificatoria anotaron 46 goles y solamente 8 en contra. Su mejor rango es el Manu y su frase... El que es de Play hace lo que quiere. Oh. Porque recordamos que Rocket League se juega en todas las plataformas y es absolutamente gratis. Están discriminando a las otras plataformas. Así parece. Oh. Su capitán Renchón de Chiritos tiene Epina de Antofagasta. 6 meses juntos, se consideran defensivos. Tiene menos goles a favor, 27, 5 en contra. Su mejor rango es el Kenny. Y su frase, vamos gatitos.
Vamos, gatitos. Oye, vamos entonces, ahora sí que sí, a saludar a nuestros amigos de Strupa and Sons. Chicos, ¿cómo están? Bicho. Hola, hola. ¿Cómo estáis? ¿Se escucha? ¿Bien? Perfecto. Con todo el style ahí con sus lentes, que yo no traje, porque cierto, sí. No veo nada. ¿Cómo estuvo esa preparación, Bicho? ¿Cómo estuvo esa fase previa? ¿Qué tanta confianza se tienen para pasar a los cuartos de final? Bien, nos tenemos fe, pero venimos con la convicción de disfrutar nomás, porque ya hemos jugado un par de torneos juntos y antes nos pasaba que nos frustrábamos, nos comían los nervios, pero ahora disfrutarlo. Bueno, Ronaldinho disfrutaba en la cancha, bueno, bien fuera de la cancha, pero eso le permitía poder tener un gran juego. Vamos a ver si este equipo también es capaz de disfrutar como el astro brasileño. Así es. Yo quiero saludar, sí, a Caludio. Y te voy a hacer una pregunta polémica inmediatamente. Porque tú te defines como un player viejo con 28 años. O sea, yo te digo gracias. Ojalá, gracias, ojalá. Que nos queda a nosotros. ¿Ah? ¿Cómo es eso, Caludio? Perfecto. No, o sea, para el común de la gente que juega en Rocket, sí, pues es como viejo. Pero nada, pues disfrutando este juego, es súper entretenido. Oye, pero como un viejo, por Dios. Estoy ahí como... Así me tratan. Así te tratan. No. Oye, pero nuestro Pipe Palma, que está en la sala de control, tiene algunos datos de ustedes, así que atentos. No, sí, y básicamente Caludio, quien fue el que respondió el cuestionario, me dio un poco de risa porque puso textual, no es Claudio, es Caludio. Y muchos de los jugadores acá también tienen otras cosas, por ejemplo, que le gusta también a Bicho jugar con sus amigos, pese que de repente baja de rango, pero no pasa nada. Para eso está Rocket League, para divertirse, pasar un buen rato, pero en este torneo hay que darlo todo. Eso mismo le digo yo a Pipe Palma cuando jugamos. No importa, no importa el resultado, lo que importa es pasarlo bien, ¿no, Pipe? Ay, se nos fue, Pipe. Intentar volar, de repente uno no llega a la pelota o pasa la pelota y tú por debajo, pero da lo mismo. La cosa es pasarlo bien, divertirse y pasar un buen rato junto a tus amigos. Oye, muy bien. Oye, saludamos también a Yuseba. ¿Es Useba o Yuseba? La verdad, díganme Seba. Ah, Seba. Lindo nombre. Sí, mira, hay gente que el nombre Seba le queda bien. Y hay gente que el nombre Seba no le queda tan bien. ¿A usted le queda bien? ¿A usted? Oh. Bueno. Oye, Seba, tú, por ejemplo, que estás con Caludio, es que yo estoy intrigada con esto de que sea viejo. ¿Para ti Caludio es viejo? Te lo pregunto ahí con todas sus letras. No, una guagua. Ah. ¿La edad se lleva del corazón o no, Seba? Sí. ¿Cómo estuvo Seba, esa fase clasificatoria, esa primera etapa? ¿Cuánta confianza hay? No, la verdad, bien. Salimos invictos, ganamos todos los partidos, así que confianza y a divertirnos, ¿no? Mira. Ojo, el ídolo del Seba, Justin, uno de los mejores jugadores de Rocket League e incluso uno de los artífices del gol más importante de este videojuego, que de hecho estamos en nuestras redes sociales, sí, apareciendo ahí ese gol que generó la frase, sí. This is Rocket League hoy en Tilt Sports. Así es. Oye, Seba, tengo una duda, porque tú tienes una cábala antes de ingresar a la cancha, que es cantar. ¿Cantó o no cantó? ¿O va a cantar ahora antes de entrar? Congelado. Sí, vamos a ver equipo mejor. Mira cómo lo salvó. Mejor. Le salvó la campana y nos vamos inmediatamente con los gatitos, con los chinitos. ¿Cómo está, chicos? Renchon. Hola, buenas noches. Buenas noches. Oiga, qué formal usted. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, aquí preparándonos para el partido que viene. Esperamos dar un buen espectáculo, la verdad. Hemos visto los otros partidos de esta copa y han sido de un muy buen nivel, así que esperamos no quedarnos. Oye, una duda muy importante para mi herida de hoy. ¿De quién es el gatito que aparece ahí en el escudo? Es mío. Se llama Chiro, le puse ese nombre porque es un gato que es blanco. Y ¿qué? Chiro significa blanco en japonés. Mira, me gusta lo Shironeko. Un Shironeko. ¿Se ríe el Miguel ahí? ¿De qué salía, Miguel? Ah, ¿qué pasó, Miguel? Nos pusimos muy otaku. Por lo tierno que el Renchón. Oh.
Eso me gusta. El amor es una ama. No, pero dije cantarlo en japonés. Necesitamos otaku. Chuta. Aishiteru. Tokini. Esa es un clásico. Oye, pero se ríe, ¿no? Se ríe. Y el Kenny también ahí se ríe. A ver, Kenny, ¿qué pasó? ¿Kenny furro? No. A ver, espérate, ¿ustedes son furros? ¿Son otaku? ¿Son yaoi? Hentai? No, 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 eso no, eso no. Intento evitarlo, yo me rodeo de otaku. ¿Me rodeas de otakus? ¿Y a quién y quién le gusta? No, todo el mundo me obliga a ver anime y todas esas cosas, no, no. ¿Cuáles son las pasaciones? Si la actividad hubiera sido presencial, hubiéramos ido con cosplay cada uno. A ver, no, espérate, esto me gusta a mí porque hoy hay que decirlo, saludar a todos los cosplayers del mundo porque hoy es el Día Internacional del Cosplay, así que muy bien, Renchon. ¿Hace cosplay usted? No, pero me gustaría intentarlo. Ah, mira, ¿y cuál sería ese cosplay? ¿Qué le gustaría hacer? Secreto, en caso de que haya algo presencial voy a hacer uno. Perfecto, hagamos una promesa, si pasa a la siguiente ronda, ¿aparece con cosplay? Si me consigo una peluca, sí, porque por ahora no puedo hacer nada. Oiga, Rencho, y en las redes sociales están preguntando por los peluches que tiene atrás, ¿de qué son esos? Bueno, son de Love Live Sunshine, un anime de idol que me gusta mucho a mí. Este es mi personaje favorito. Vamos a ver si el personaje le da la suerte. Vamos a ver entonces. Oye, se nos viene la batalla otaku entonces el día de hoy. Duelo a muerte con cuchillos, pero en la cancha. Exactamente, enfrentamiento entre Estrupa Ansons y los muchachos de Chiritos. El segundo duelo que va a buscar al ya sexto clasificado a los cuartos de final. Se comienzan a preparar. Muy bien. Oye, pero en TNT Sports pasan muchas cosas, porque tenemos autos, tenemos otakus, tenemos K-popers, pero también tenemos batallas ahí de la vida real y no solo los pixeles, porque se nos viene lo mejor de la MMA, la NFL. Y mira, tenemos esto, un adelanto de lo que se nos viene mañana. Vuelven las artes marciales mixtas con toda la fuerza. Velocidad, potencia y tolerancia al dolor. Vuelven los combates Live by Night 3 de TNT Sports. Título de 125 libras, 4 peleas MMA, Muay Thai en jaula y un combate femenino 28 de agosto, solo por TNT Sports. Ay, y yo estaba aquí revisando las redes sociales. Sí, están porque... que arden con el hashtag TNT Esports. Sí, estaba revisando acá y todo. Y mira, a propósito de otaku. A propósito de otaku, mi carcasa. Así que no se nota ningún favoritismo. Ay, qué linda, pero... mi bolera de renillita. El escorpión. Mira, ¿y usted sabe hacer el escorpión? No, no, termino con lumbagos en el escorpión. Pero sí, no. Yo pensé que sabía ahí hacer el escorpión de la muerte. Oye, volvemos aquí, queremos conversar un poquito más con los dos chicos porque se nos viene entonces este segundo encuentro ahí, el Caludio, el Bicho, el Seba, el Kenny, el Renchon, el Migue. Yo quiero saber, Bicho, si tu familia, la familia de los chiquillos los están viendo en este momento. Se supone que sí. Harta comunicación en la familia. Sí, es que no, les dije déjenme entrar en mi periodo de concentración, así que no me hablen, no me llamen, que voy a estar concentrado, así que si es que lo están haciendo bacán y si no, pues. Es que si no, no hay ningún problema porque después lo pueden ver en TNT, en estadio, TNT, de hecho mira, la gente dice, mira, ¿cuándo mejor. El Gali Gali? ¿Cuándo el Gali Gali? Ya se nos viene ya, dale Chirito, dice Mujeriego HD. ¿Mujeriego? Oye, womanizer, ¿cómo se le ocurre, por Dios? Míralo, no. Vamos, Chiritos, es el ánimo de Dani88, también por Twitch. Estamos en Twitch, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en todas las plataformas digitales de TNT Sports con este torneo Easy Rocket League, viendo el camino hacia los cuartos de final. Oye, pero si los Chiritos son como nuestro Team Otaku, primer Team Otaku que tenemos, ¿el Rento hará el Nico Nico Ni? ¿Sabes, no? El Renchon, Nico, Nico, Ni. Está concentrado. Está concentrado. O se está haciendo el Y tiro izquierda. Intento ir a concentrar. Ah, no.
ya están en otra. O me ignoraron para no hacer el Nico Nico Ni. Ahora sí que sí, nos vamos entonces. Primer encuentro entre Chiritos y Strupa Hansons. El kickoff inicial, el primer partido entre ambos equipos. Vamos a ver quién va a ser el sexto clasificado a los cuartos de final. Vamos a ver si con ese Boom Chacalaca es capaz de clavar la pelota desde los aires en este arranque. El equipo azul es Strupa Hansons, mientras que los naranjos son los gatos, los chiritos. Los mecos. Sí, pues. Oiga, el Boom Chacalaca es una frase que ocupan en el K-pop. Big Bang en la canción Fantastic Baby en el 2012. El Boom Chacalaca viene del básquetbol. No, en el juego NBA Jam hablamos hace un rato de Super Nintendo. Boom Chacalaca. No, porque la dice Tio Pi, si la dice Tio Pi no es de nadie más. Pero como 20 años después de que no salió me importa, en el NBA Jam. En el K-pop la dice Tio Pi y es de Tio Pi. El que importa, eso sí, es Bicho, que tiene la pelota en estos momentos. Sale del césped, cuidado. Era una mala salida, pero muy bien el Seba impidiendo que esa pelota ingresara a la portería. Las cosas que se mantienen 0-0. Su capitán Renchan desde el muro intentando frenar el ataque del equipo azul. La presión por parte de los azules de Strupa Hansons. Ahí está el Bicho. En Bicho se convirtió, en Bicho anotó. 1-0 a favor de Strupa Hansons. ¿Quién más que su capitán Vicente Silva para poner las cosas 1-0? Y ahí está, entonces se abre el marcador con Bicho. ¿Te has dado cuenta que en general los capitanes son los que tienen mayor rango? Además, obviamente, su capacidad de liderazgo, pero son quienes marcan goles, quienes tienen ahí este mayor nivel y se nota en la cancha quién está liderando. Sin duda comienza ganando el equipo azul. La anotación ahí del Bicho. Un Chacalaca que es Aludio, nuestro veterano del Rocket League, que se lleva el balón por el muro. Pero espérate, Seba, con todo el respeto y el cariño del mundo, 28 años. ¿Nosotros entonces qué somos? No, ¿reliquias? Retirados ya. ¿Reliquias? Ya nos tienen que, no nos vamos al doctor, vamos a que nos restauren. Quien quiere restaurar el marcador es el equipo naranja que intenta frenar la presión. Espectacular lo que hace el Bicho. En doble instancia convierte el segundo gol. Mucha tranquilidad en el equipo azul. Es clave, ojo, mantener la calma. Lo decía hace un rato en Bicho, sí. No quiere que lo llamen, no quiere que le toquen la puerta, no quiere que le digan nada, porque quiere mantener la concentración al máximo. El celular dado vuelta para que no se prenda el WhatsApp. Y las cosas en ese camino están 2-0 a favor de Strupa Hansons. Doble anotación de su capitán, doble anotación del Bicho. Oye, así es. Y recordemos también que en cuanto a estadísticas es bastante dispar, porque Strupa Hansons tuvieron 46 goles a favor, 8 en contra, mientras que los gatos... ¡Reacción de los gatos! Reacción del Mille, que convierte el primer tanto del equipo naranja. Aprovecha el rebote en la pared del Bicho, que no alcanza a llegar. Y es el Mille, Miguel Vázquez, quien pone las cosas 2-1, hay respuesta por parte de los naranjas. Así es, yo decía que la estadística estaba bastante dispar, pero en la cancha las cosas se emparejan. Aún así tenemos ahí 27 goles a favor y 5 en contra. Bastante dispar en el juego. Y ojo también que las técnicas son bien distintas, porque mientras los necos, los gatos son defensivos. Hablando ya de no, estadísticas, ya no son defensivos. Poco importa. Me siento como la Academ con una estadística. Porque claro, imperfecta. Muchas veces uno llega con los números, pero sí. Después... los gatos se ven en la cancha. 2-2 el par de patos. Y es el Migue quien vuelve a convertir. Grande anotación Migue de los chiritos. Y voilà. Oye, así es, pues lo estábamos diciendo. Mientras tenemos ciertas estadísticas, ciertas cosas en la cancha, esto se empareja rápidamente. Estamos viendo cómo, a pesar de que los chiritos se definen como defensivos, lo que están haciendo en este minuto es atacar. Leyeron un poco al rival, estuvieron tranquilos al principio, pero ahora el Migue se puso el cinturón, puso ahí turbo y se desató. Ay, los mensajes en redes sociales. Vamos, pues, ya el Dani que apoya a chiquitos. Ahí estamos escuchando también a los chicos. Tengo 25 nomás. Voy. Ahí solo abajo, tío. Estoy bajando, pasa Roberto.
escuchábamos ahí a los equipos participantes, uno decía, tengo 25 nomás. Y ese 25, lo que ustedes ven al costado derecho de la pantalla, abajo hay una especie de velocímetro. Ese es el turbo, el boost que tiene cada uno de los equipos para poder ir más rápido y también para poder controlar el auto en el aire. ¿Y cómo rellenan esa especie de gasolina? Con los pads amarillos que están en el suelo. Los que están a ras del suelo llenan un poco, mientras que las esferas que están en cada una de las esquinas y también en la mitad de la cancha completan toda la barra de turbo. Cuando queda solamente un minuto de partido, saludos para el rey. Parecido como lo que está pasando en este momento. Ojo. Ahí con este 2-2. ¡Ojo el Seba en el aire! ¡Golazo, tocayo! Cuando quedan solo 40 segundos de partido. ¿Cómo era la presión? Bueno, bueno. Le celebran el gol al Seba, gran jugada de Caludio para que aparezca uno de los jugadores del equipo azul de Stroopen Sons para convertir esa anotación. Fue el Seba quien anota. Así es, entonces 3-2, el marcador quedó solo 30 segundos y tenemos a los chicos de Stroopen Sons con el marcador arriba, pero los gatos todavía pueden reaccionar porque este partido no se acaba hasta que no se toque el césped. Vamos a ver si sacan las garras, es solamente un gol de diferencia con el empate, ojo, se juega el overtime, se juegan los tiempos extra, pero la presión está siendo por parte del equipo azul. El ángulo que le dice que no a Caludio no pudo hacer su boom chacalaca cuando queda solamente un segundo. El balón está en el aire, cuando toque el césped se va a acabar. Sigue ahí en juego, sigue el dominio, los aéreos, alto, gol, pasto, se acaba esto. 3-2, el primer partido a favor de Stroopen Sons. Únete al Club Mundo Experto Daisy. Este invierno, que la renovación comience en el corazón de tu hogar, el living. Encuentra toda la inspiración para disfrutar junto a los que más quieres, toda la calidez y comodidad que solo tu living te puede entregar. Solar Easy. Easy. Renueva el amor por tu hogar. Hoy tienes la oportunidad de hacer un compromiso con tu país. Un compromiso con tu futuro y las próximas generaciones. Que afrontaremos sin importar el desafío y así avanzar todos juntos en nuestro deber. Por eso, motívate a elegir el servicio militar. Y comprométete con tu país. Inscríbete y postula. Ahora es cuando decidir. Convierte tu obligación en voluntariedad. Servicio militar, un compromiso con mi país y conmigo. Servicio militar, por mi futuro y por mi patria. Ya tuvimos el primer partido, la primera victoria para el equipo azul, pero esto, ojo, que es al mejor de tres. Se nos prendió verde ahí, Stroopen Sons en el lado azul, el lado naranja solamente. Con 2 goles perdió este primer partido, pero aún tiene camino para poder seguir luchando. Los invitamos a participar en nuestra encuesta de Twitch para votar. ¿Quién va a ser el sexto equipo que pase a los cuartos de final? Está activo twitch.tv/TNTSportsCL para compartir junto a nosotros y para disfrutar toda esta magia en el torneo Easy Rocket League. Oye, así es, y todavía cualquiera puede ganar y las redes sociales están bastante divididas apoyando a los chicos. Y yo lo decía, mira, 3 meses lleva junto Stroopen Sons versus 6 meses de Chiritos. Vamos a ver si se notan en la cancha, pero decíamos, a lo mejor no están viendo los papás en este momento lo que está pasando, pero siempre usted puede verlo a través de estadio.com y tenemos nuestra pregunta, ¿cuál es la consola que más te gusta? Comenta en nuestras redes sociales mientras vamos a iniciar el partido. ¿Cuál es la que más le gusta a usted? A mí, la Play 3. Tengo mucho amor por la Play 3 porque es de las consolas, por lo menos, que para mí llegan en el tick de mi juego favorito, que es el Soul Calibur. Soul Calibur 4 y 5 los disfruté mucho en ese... El que disfruta es el bicho que convierte la apertura de la cuenta en los primeros 27 segundos del partido. ¿Quién es que termina siendo derribado? No, 25 fue un desafío. Hubo ahí un bumpeo, un choquecito, el bicho que se acomoda y convierte el 1-0. Su capitán Vicente Silva es quien abrió el marcador. Oye, así es, el bicho está dándolo todo y ya lo vemos con bastante confianza entrando a la cancha. La primera entró ahí, calladito, violita,
pero ahora entró con todo a desequilibrar inmediatamente, porque si el resultado se mantiene así, no hay chances para los gatitos. Perdón, ya quedan 4 minutos, así que hay que sacar las garras, mostrar quiénes son los más decos kawaii de Suné y darlo todo. El dicho que hoy firmó por el Manchester United, algunos lo querían en el City, incluso quemaron a algunos de los Diablos Rojos sus camisetas. Finalmente, Cristiano Ronaldo firmó por el Manchester United. Pero nuestro bicho es de Struppen Sons. Y Fagan convirtió el primer tanto de este segundo set, de este segundo partido. Rencho en Kiwala hace lo suyo con la jineta. Quiere liderar a este equipo naranja, quiere liderar a los chiritos en esta remontada. Recordemos que el primer partido lo ganó Struppen Sons, pero chirito en la encuesta va a ganar. Los necos tienen ahí su hinchada, todos los gatitos ahí con sus orejas están apoyándolo. Y vamos a ver entonces si todo ese amor, esa pasión de redes sociales, pueden tomarlo Renchon ahí junto a su equipo y dar vuelta el resultado. Sigue el juego, el dominio del marcador sigue siendo del lado azul, pero ojo que el Miguel y compañía pueden hacer lo propio. Renchon y su Fennec intentaba llegar a la otra costado de la cancha. Cuidado que ese balón es peligroso. Aparecía un chacalaca. La quería clavar Caludio, pero el ciego vuelve a asistir. Bicho que se equivoca. Dio el flip hacia atrás. No pudo conectar con esa pelota, pero el balón sigue estando el lado naranja. Me escucharon, parece, porque Renchan es que intentaba recibir ese pase. Buena la asistencia de Kenny. No tenía un compañero que pudiese llegar a ese balón. El Seba y el dominio aéreo. El balón que cae desde la retaguardia. Aparece el Migue intentando llevar la pelota al lado azul. Lo propio hace el bicho. De vuelta a este partido. Qué bueno el área del Seba. Volaba por los aires. Conectaba el balón, pero finalmente no pudo entrar. Aprovecha el backboard para poder entregar el balón al bicho. Finalmente el balón sigue ahí en disputa, muy cerca del arco naranja. 2 minutos quedan de partido, 2 minutos para ver si vamos al tercer duelo o si Struppen Sons sea quien pase a la siguiente fase. Oye, ojo, porque la música favorita del bicho, nuestro capitán y el que metió más goles, es el trap. Así que me imagino que debe estar muy atento porque después nos viene Gali, Gali que ya lo vimos, estaba ahí en maquillaje y se nos viene ahí con un show con tres canciones, ¿verdad? Sí. Con las mejores canciones, así que atentos ahí todos los fanáticos. Y ojo, otro dato del bicho, que él dice que él todavía siente que tiene mucho por mejorar, pero aún así es un jugador arriesgado en la cancha y es precisamente lo que estamos viendo ahora, es que de repente puede ser que se equivoque, pero si hay que estar ahí, él está. Exacto, Rodríguez es un juego que requiere de muchas mecánicas, de mucha práctica para aprender, de mucho estudio para entender las estrategias que utilizan distintos jugadores. Y ojo, que el bicho siente que aún tiene un margen para mejorar y efectivamente, porque es un juego que con la experiencia, con las horas que uno le dedica, cada vez va pudiendo afinar esos detalles que después les permiten ir a torneos como este. El inicio Rocket League por las pantallas de Sport, solamente 60 segundos para que esto se acabe. El liderazgo con el resultado es de Struppen Sons. Vamos a ver lo que hace el Migue. Fue bueno el dribbling, pero finalmente el balón termina por los aires. El Migue intenta defenderse, destroza al bicho, que derribar a un rival, demoler a un rival, termina siendo no solamente un buen recurso porque saca del juego al rival por algunos segundos, sino que además esa explosión deja a los jugadores sin una correcta visión. Es una doble efectividad. No solamente sacas a un jugador, sino que además le limitas la visión al otro. Así es, quedan solo 30 segundos. Es el momento que los necos saquen las garras, hagan un gol. Porque si no, todo va a haber terminado para ellos. Y ojo, van ganando ahí en las redes sociales, pero aquí aún. Quedan 10 segundos ya para que esto se acabe. El balón que está en el costado azul tiene que salir con todo, chiquitos, para poder reaccionar. 3 segundos y esto ya se va a acabar. El balón que va a tocar el césped se acaba. Struppen Sons es el siguiente clasificado. Únete al Club Mundo Experto Daisy. Este invierno, que la renovación comience en el corazón de tu hogar, el living. Encuentra toda la inspiración para disfrutar junto a los que más quieres, toda la calidez y comodidad que solo tu living te puede entregar. Solaris. Easy. Renueva el amor por tu hogar. Hoy tienes la oportunidad de hacer un compromiso con tu país. Un compromiso con tu futuro y las próximas generaciones, que afrontaremos sin importar el desafío,
y así avanzar todos juntos en nuestro deber. Por eso, motívate a elegir el servicio militar y comprométete con tu país. Inscríbete y postula. Ahora es cuando decidir. Convierte tu obligación en voluntariedad. Servicio militar, un compromiso con mi país y conmigo. Servicio militar, por mi futuro y por mi patria. Y ahí está entonces, Estrupa Anson pasa a la siguiente ronda dejando a los gatitos atrás y los brackets quedan así. Ya definimos la tercera llave de los cuartos de final. Fue Red quien pasó con ese 3-0 y 19-1 a la segunda etapa. También con 2-0 hace lo mismo Estrupa Anson. El primer resultado muy apretado, 3-2, solamente un gol de diferencia. Se repitió la misma historia en el segundo duelo, se llevó 1-0 y con esas dos victorias se gana el derecho de ser parte de los cuartos de final y enfrentar a Red. Así es, y tenemos a Pipe Palma de nuestra sala de descontrol, porque tiene algo que decirnos. Así es, la gente está súper prendida en Twitch, de hecho estamos recibiendo muchos comentarios y recuerden que si se suscriben van a aparecer en pantalla. Y además voy a dejarle planteada una pregunta a Chiritos, porque mucha gente está preguntando si tienen redes sociales y si no, deberían creárselas. A ver, entonces vamos a preguntarle al Capitán Renchon, al fanático del J-Pop. Mira, te voy a decir algo, Renchon. A pesar de no haberse quedado con la victoria, se quedaron con el cocoro de toda la gente que nos está viendo a través de Twitch. Sí. Con respecto a la red social del equipo, la verdad nosotros somos como el segundo roster de Frooms, que fue el equipo que participó en la primera fase, la Saida, si me equivoco. Y bueno, la red social es frums.esport en Instagram. Sí, sí. Ah, muy bien. Oiga, ¿y el gatito? Porque ahí nombramos mucho a Chirito y no estuvo. ¿Qué pasó? No, Chirito no está acá, por eso no lo puedo mostrar ahora. Esa fue lo que falló. Si hubiese estado Chirito, las cosas hubiesen cambiado, pues, Renzo. Yo quiero saber qué piensa el Migue. ¿Qué piensa el Migue de este Migue desempeño en estos octavos de final? No, bueno, la verdad es que los nervios nos jugaron un poco en contra. Pero de igual manera, felicitar a los chicos del otro team, que la verdad lo hicieron muy bien. Aparte que está uno de ellos está representando a los de mi edad, así que vamos, ahí con los boomers. Pero Migue, tienes solo 27 años, eres un niño. Pero por eso, normalmente los jugadores de Rocket League, los más buenos son... aproximadamente ya desde los 14 años se ven jugadores que ya están en el área competitiva de alto nivel y ya no, nosotros ya no estamos quedando ahí. Miguel, así que, para de igual manera también agradecerle a usted también por la oportunidad que le dan a varios equipos para hacer este tipo de torneo. Oye, sí, nosotros estamos felices de compartir con ustedes, con todos, y eso es lo importante, que aquí no hay edad, da lo mismo. O sea, hemos visto ahí abuelitos gamers, todos que disfrutan mucho, usted sabe, les mando cariño sí a mi vecino Don Leo, que disfruta aquí de todas las competencias, que al principio no entiende nada, pero después de a poquito se va enchufando, pero siempre lo vamos explicando. Pero nuestros ganadores fueron Estrupa Ansons ahí con el bicho. Oye, bicho, que fanático del trap, me imagino que estás esperando a Gali Gali. Congelado. Está pegado. Yo quiero saber algo. Vamos a hablar con un Seba ahí, que tiene congelado a su capitán. Seba, vas a tener que ser el representante del equipo. ¿Cómo estuvo este partido? La diferencia fue mínima. Solamente un gol en cada uno de los partidos. ¿Cómo se sintieron en la cancha? Está muteado el Seba. Muteado el Seba. Ya, desmuté, pues. Sí. Vamos, Seba. No, dice que no, que ¿no? Sí, que no. Oye, más encima que hay una frase que yo, ¿sabes que me estoy dando cuenta que los Sebastianes que conozco en general parece que no son muy humildes? ¿Ah, no? No, po. Ahí está el bicho. No, nos escuchamos al Seba, pero tenemos al bicho de vuelta. ¿Aló? Ahí sí. Ya, ahora sí. ¿Cómo estuvo ese primer partido, bicho? ¿Jugaron, ganaron ambos solamente por la cuenta mínima? ¿Cómo se sintieron en el campo de juego? Sí, estuvo bueno, el otro equipo jugaba bastante, en la tarde tuvimos que jugar un partido de prueba y nos dimos cuenta de que fácil no iba a estar, igual ya hay poco equipo en competencia, entonces los equipos buenos, o sea, los equipos que están, juegan. Mira. Y no, estuvo bueno, emocionante,
y no nos pasó lo que nos pasaba, que les dije antes, que los nervios nos comían, nos frustraban, estuvimos tranquilos. Yo tengo una duda. A ver. Quiero preguntarle a Caludio, si su nick Boom Chacalaca viene del básquetbol o del K-pop. ¿O viene del K-pop? ¿Del K-pop? ¿De dónde? No, viene del básquet. Pero por la chita. Aguante, yo Caludio. No, pero usted, ya, sí, yo no, le voy a... ¿Buen nombre? Pues no, Caludio. NBA, sí, ya, no, año, los cachan, no. Año 95, ahí jugando con Jordan y estos, Pippen. Estos cabros que son más chicos no cachan eso. No pero cachan Caludio, el Chacalaca ni nada de eso. Yo los voy a invitar It's on fire. A que escuchen la canción Fantastic Baby de Big Bang, un grupo que tiene 15 años de trayectoria ahí en el K-pop, que se han ganado un montón de premios y que tienen la canción Fantastic Baby que dice Boom Chacalaca, Boom Chacalaca. ¿Le puede gustar? En Discord sí se escucha. Y ahí con Michael Jordan clavándola y no el ¡Bum, shakalaka! Y cuando uno metía tres triples, o sea, tres tiros al aro, it's on fire. ¿No? Para los clásicos. Super ¡Bum, shakalaka! Oye, ya chicos, los tenemos que dejar. Y yo, rápidamente, solo porque decía que los Sebastianes son poco medios, porque yo lo voy a leer tal cual. Seba se considera el mejor player del mundo, pero a veces falla. Ay, humildad ante todo. Lo importante es que Strumo and Son pasan a la siguiente ronda, lamentablemente dejando a Chiritos en el camino. Pero nosotros tenemos que continuar porque se nos viene, ojo, el fenómeno del trap, el bicho mafia. Sabe. Y mira, hoy estaba la Scarlett, nuestra productora, Big Mama. Siguiendo ahí a Gali Gali en redes sociales, ahí está. Ay, oh. Yakuza Mafia, man. Oye, Gali Gali, con tremenda pinta. Porque yo le voy a preguntar si es que hay una cuestión que me llama la atención, porque él es barbero además. Además. Entonces sí. Se preocupa mucho ahí como del estilo, del corte. Del look, del corte. Por eso tiene el big cut, porque sí. Es barbero. Ah, todo relacionado, todo relacionado. Pero también tenemos ahí todo relacionado acá, porque nuestras redes sociales nos están escribiendo constantemente con el hashtag TNT Esports para ganarse, ojo, un mes de estadio TNT para el que nos responda. ¿Cuál es su consola favorita? Tú decías PS2, yo decía PS3, pero puede ser cualquiera. ¿Puede ser la portátil? Wii, la Nintendo, también. Nintendo DS me gustó mucho. ¿Sí? Las primeras. ¿Sabes que yo nunca tuve una consola portátil? Creo que solo tuve esa. ¿Te acuerdas? Ese que era como pirata que tenía el Tetris. Sí. Que todo el mundo 5.000 juegos en uno. Esa tuve yo, no había plata para más. Oye, pero la mejor respuesta se lleva un mes de estadio TNT para ver todo. Puede ver toda la programación. Pero ahora tenemos que continuar, porque nuestra segunda jornada de este torneo de Rocket League sigue así, con este versus. Ahí está en pantalla el tercer duelo de la jornada entre Eternal y Verge Gaming. Vidal es su capital, Vidal 40.000. Es de Eternal casi 3 años. Ojo, mucho tiempo que llevan jugando juntos. Se consideran equilibrados, 30 goles a favor, 9 en contra en la fase clasificatoria. El mejor jugador, como se ha repetido bastante, es precisamente Vidal. Y su frase, aunque parezca perdido, habían dicho, el partido se pelea hasta el final. Mientras que los Osos tienen a Fake Lionel como su capitán. Son de Santiago, 6 meses jugando juntos. Se consideran equilibrados. 21 goles a favor, 14 en contra. El mejor rango es Pancake. Y su frase, ningún jugador es tan bueno como lo son todos juntos. Muy de equipo. Eso me gustó a mí. Es verdad. Todos se mueven en bloque. Las rotaciones son importantes. Como nuestro todo equipo primero. Aquí también. Nuestro equipo aquí, que sin nuestro Jonah, por ejemplo, que tenemos acá, no somos nada. Así que vamos a conversar inmediatamente entonces con nuestros amigos de Eternal. Vidal, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Preparado para el día de hoy? Sí, preparado aquí con los chiquillos, aquí a mi izquierda y a mi derecha, mis compañeros. A ver, presénteme a los compañeros, ya que los nombró inmediatamente. Me gusta el compañerismo. A ver, aquí al lado izquierdo, compañero Yatsu, amigo al lado derecho, compañero Kevin, Night King. Ah, mira. ¿Vidal, algo que ver con el King o no va por ahí el Nick? No. Mi nickname es más antiguo. Ah, ya, o sea, tú eres antes que Vidal. O sea, que el King Vidal. quizás no, nunca sabe. ¿Y el 40.000 qué representa? No, era. Uf,
cuando chico quería jugar un juego en línea y no se me ocurría nada. Entonces, había que hacer una nueva cuenta y todo eso. A lo que saliera. Para diferenciar. Cuando uno tiene 10 años, 8 años. Oye, pero, a pesar de que Vidal dice que no tiene nada que ver con el King, tenemos a Niver King. A Niver King. Entonces, ¿sí? Mira cómo se coincidencia, ríe. No lo creo. Sí, coincidencia. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Sí, es coincidencia. Pero oiga, lo que pasa es que mi nombre es un juego de palabras con mi nombre real. A ver, ¿cómo es eso? Porque yo me llamo Kevin. Y Nivek es Kevin al revés. ¡Qué ingenioso! ¿Será tan ingenioso? Pero y el King lo agregué por el... ¿Será tan ingenioso en la cancha, Nive? También. ¿Se siente el rey del Rocket? Por supuesto. ¡Ah! ¡Confianza! Me gusta eso, me gusta que tengan ahí toda la energía. Y Jabs, que está más calladito. ¿Qué tiene que decir? ¿O está pegado? Se nos fue. ¿Cómo se nos fue? Se nos fue. Yo decía, oye, que está concentrado el jab. Necesita un jab, ahí, un jab de atmósferas mixtas ahí, un jab. No, se nos quedó congelado. Mientras lo descongelamos ahí, Juan Capitán América, nos vamos a saludar, por supuesto, a nuestros amigos de Birch Gaming. ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Fake Leon o Fake Lion? Hola. Fake Lion, bien, OG. Bien, también sí. Aquí contentos. Con todo el power. Oye, ahí Fake sí. Lion OG, Original Gangster, ¿estás esperando a Gali Gali? Ah, sí, bo. ¿Cuál es tu canción favorita de Gali Gali? ¡Esa! No, y ustedes van a dar el corte en este partido, ¿no? Sí, de más. Me gusta esa actitud de buscar, de ser ambicioso, de intentar luchar por estos cuartos de final. Fake Lion, jugamos una etapa clasificatoria intensa, más de 200 equipos que participaron en este torneo. ¿Fue muy duro para ustedes? ¿Fue muy difícil llegar a estos octavos de final? Sí, no, o sea, clasificamos 6-1, no fue tan complicado tampoco. ¿Y creen que van a poder repetir un buen resultado ahora en esta llave? Sí, confianza en mi equipo. Oye, me gusta eso. Oye, Pancake, también yo quería conversar con él, el jugador de rango más alto del equipo, que yo estaba ahí viendo que le gusta tener música motivadora de fondo. Quiero saber cuál es esa música motivadora, Pancake. De todo un poco, así, lo que salga. Lo que salga, y ahora, lo que por ejemplo, me recomiende... ¿tienes algo? No, pero al momento del partido ahí voy a poner algo. Pero a ver, una canción, por ejemplo, que te motive mucho. De todo en general, pero tipo más variado, sí, variado. Me gusta eso. Oiga, Panche, y nuestro pibe Palma averiguó que a usted le gusta Kylian Mbappé, la figura del PSG que está ahí cerca del Real Madrid. Dicen que se va. ¿Se considera Panche el Mbappé del Rocket? Puede ser. Vamos para allá, va en camino. Me gusta. Oye, y Ledak, ¿cómo estás? ¿Nos escucha Ledak? Yo bien, aquí todo bien. Desde la oscuridad, de las tinieblas. Sí, pero mira, y los audífonos tienen ahí esas lucecitas que le dan toda la onda. Y oye, a Ledak le gusta el trap, pero en inglés. Ah, pero calidad igual, ¿le mete inglés sí. en la letra? Sí, prefiero en inglés que en español, la verdad. Se encuentra con mejor ritmo. Ah, mira. Por ejemplo, algo que nos puedas recomendar. ¿Cantante o canción? Las dos, porque yo no tengo todavía, lo voy a agregar aquí a Spotify. A ver, dame alguna. A ver, canciones de Lil Baby, como Drake to Heart, mira, por ejemplo, o de Post Malone, más que nada. Oiga, Ledak, yo pensé que se llamaba Patricio, pues se llamaba Vicente, ¿de dónde viene ese yo también pensé que era el pato. No, o sea, no es como una razón detrás, era simplemente que quería encontrar como un nombre, digamos, de un personaje y no exponer mi nombre real. Lo acabas de exponer, Sebastián. Pídele perdón. Perdón, Ledak. No, desde este momento, no, nuestro pato. Sí, que estamos bien.
Oye, mientras les vamos a pedir ya que se pongan ahí en cancha, que se vayan ahí a hacer los últimos ajustes. Pero antes de eso, nosotros les recordamos que mañana vamos a tener un versus, pero no un versus virtual, sino que esos versus reales que solo se viven en TNT Sports. Mira, vamos a revisar un adelanto. Vuelve las artes marciales mixtas con toda la fuerza, velocidad, potencia y tolerancia al dolor. Vuelven los combates Fight Night 3 de TNT Sports. Título de 125 libras, 4 peleas MMA, Muay Thai en jaula y un combate femenino 28 de agosto, solo por TNT Sports. Únete al Club Mundo Experto Daisy. Este invierno, que la renovación comience en el corazón de tu hogar, en Living. Encuentra toda la inspiración para disfrutar junto a los que más quieres, toda la calidez y comodidad que solo tu Living te puede entregar. Solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. Hoy tienes la oportunidad de hacer un compromiso con tu país. Un compromiso con tu futuro y las próximas generaciones, que afrontaremos sin importar el desafío y así avanzar todos juntos en nuestro deber. Por eso, motívate a elegir el servicio militar y comprométete con tu país. Inscríbete y postula. Ahora es cuando decidir. Convierte tu obligación en voluntariedad. Servicio militar. Un compromiso con mi país y conmigo. Servicio militar. Por mi futuro y por mi patria. Ya comenzó el fútbol, arrancó este tercer duelo de la jornada entre los equipos azul, como es Eternal, y también Bird Gaming del lado naranja. Comienza el fútbol, como ya lo hemos dicho, en este episodio es al mejor de tres. ¿Qué quiere decir esto? El que gana dos partidos va a pasar a los cuartos de final. Ahí está Vidal del lado naranja, el Mati Morales, su capitán, intentando abrir el marcador. Así es. Oye, Vidal, que está dando una exclusiva el otro día acá por las pantallas de TNT Sports. Ahí, oye, está toda esta polémica, si nos van a prestar o no. Yo creo que me salga un poquito al jugador para venir a la selección. Sea. El Gary ahí jugando Fortnite dijo que él viene igual. Oye, es verdad, y el Gary pasando así las misiones y todo, y le dio con todo. Oye, ojalá, Gary, si nos estáis viendo, juguemos un día en Fortnite. Lo invitamos aquí cordialmente desde las pantallas de TNT Sports. Pero ahora estamos en Rocket League. Esta segunda jornada de este torneo es el Rocket League, que está increíble. Ya tenemos entonces ahí a Vidal versus Fake Lion, los capitanes que se están enfrentando en la cancha. Cuando Gary saca Superman en el Fortnite, los que vuelan son los vehículos del Rocket League. Ahora Eternal contra Team Bird Gaming, ambos buscando llegar a la siguiente fase. Desde el muro, Fake Lion, que buscaba el rebote, es peligroso. Uy. Aparece el equipo naranja, aparece el Nive, aparece el Rey. Conversábamos recién sobre Vidal, pero quien se pone la corona es Nive King, y desde los aires pone el 1-0 a favor del equipo naranja, a favor de Bird Gaming. Así es, entonces ya tenemos el marcador. Y ojo, porque Nive King con harta confianza, José, yo voy a ir, voy a meter goles, voy a ser el mejor de la cancha. Y así lo está demostrando en este momento, abriendo el marcador ahí los 3 minutos. Vamos a ver qué pasa entonces. Oye, ojo, tenemos que hacer una pequeña aclaración para la gente que nos está viendo en este momento. Así es, porque los colores, el azul y el naranja, están invertidos. Fue el equipo naranja en estos momentos Eternal, mientras que Bird Gaming está de azul. Es decir, quien va ganando es precisamente Eternal. Así es, entonces ahí volvemos ahí a dejar claros los colores, entonces qué pasan a veces cuando entramos a la cancha, pero ya teniendo todo claro, lo importante es que tenemos entonces a Eternal, capitaneado por Vidal, con este 1-0 abriendo el marcador. Pero aún queda la mitad del partido, donde todo puede pasar. Nive King, que tiene como ídolo al matador Sala. Después, en el otro partido, vamos a solucionar el tema de los colores. Ahí me los recuerdo después, porque yo me pierdo. Nive King, que fue el que convirtió la apertura de la cuenta, su ídolo es el matador Salas. Ah. Y así, como Marcelo Salas, convirtió el 1-0 a favor
de Eternal, que recibe la anotación de Fake Lion, OG Original Gangster. Le da, que aprovecha el techo, aprovecha también el pizarrón de fondo para dejar en inmejorable posición a Felipe León, que convierte el 1-1 en este primer partido. Parejo el resultado, pareja las cosas en este torneo. Y Rocket League, cuando Pancake convierte el segundo tanto, muy bien logrado por parte de Verge Gaming, se equivocó, erró el kickoff, absolutamente descolocó a sus compañeros para que Pancake pudiese convertir el segundo tanto a favor del equipo azul de Verge Gaming. Es clave, lo decíamos, la partida puede convertir, es clave. Así es, porque tenemos preguntaestadio.com para ganarte un mes de Estadio TDT. ¿Cuál es la consola favorita? ¿Cuál es la que está en tu corazón, en tu cocoro? ¿Cuál es la que más arajea, la que más hay shiteru, la que más todo? Así que coméntanos con el hashtag TDT eSport. ¿Cuál es tu consola favorita? Puede ser cualquiera, incluso la PlayStation. ¿También? Sí. ¿Quién no jugó una PlayStation? Hoy en día hay muchas consolas indias que permiten jugar los emuladores de manera portátil. Sí. Bueno, también tenemos comentarios. Sí, ahí tenemos el mejor jugador de Rocket League, Pancake. Ahí Pancake dándolo todo. Me pasa algo, que siento que he conocido muchos gatos que se llaman Pancake, entonces como que solo pienso en un gato con Pancake. Oye, dice, dale Fernando. Lo dice, soy la... Pero que no terminé de verlo. CR7, Pancake, a GOAT, Great of All Time, el mejor de todos los tiempos. Pancake, que fue quien aprovechó esa mala salida por parte de Eternal para convertir el 2-1. Oye, ¿cuándo Gali, oye? Se nos viene ya, con todo su flow, con todo lo malo, con Mami No Entendiste, con Big Cat y los grandes temas que acompañan a la gran carrera de este... ¿Pero cuándo, Gali? ¿Cuándo? ¿Por qué se nos viene? Cuando terminamos todas las llaves. Sí, porque en este momento es el primer partido entre Eternal y Verge Gaming, que tiene precisamente a Verge ganando por 2-1. Nivekin, que vuela el double tag, que no alcanza a conectar cuando solo quedan 30 segundos de partido. La tiene Vidal, saca el centro, aprovecha el pizarrón, no alcanza a llegar de una vez más al balón. Se viene Nivekin, cuidado que podría ser el segundo. Está buscando, está insistiendo. Quiere lograr ese empate, que al menos los lleven a un overtime, a un tiempo adicional. Ahí está Vidal. Uy, que era buena la jugada, el rebote que no alcanza a conectar. Solo quedan 4 segundos. Dos, bueno, lo que hace el Nive, Fake Lion, que la salva. Se acaba el primer partido. Gana Verge Gaming el primer duelo. Únete al Club Mundo Experto Daisy. Este invierno, que la renovación comience en el corazón de tu hogar, el living. Encuentra toda la inspiración para disfrutar junto a los que más quieres, toda la calidez y comodidad que solo tu living te puede entregar. Solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. Hoy tienes la oportunidad de hacer un compromiso con tu país, un compromiso con tu futuro y las próximas generaciones, que afrontaremos sin importar el desafío. Y así avanzar todos juntos en nuestro deber. Por eso, motívate a elegir el servicio militar. Y compromete con tu país. Inscríbete y postula. Ahora es cuando decidir. Convierte tu obligación en voluntariedad. Servicio militar. Un compromiso con mi país y conmigo. Servicio militar. Por mi futuro y por mi patria. Y seguimos entonces en esta tercera llave de la jornada, donde ya tenemos el primer encuentro, que se quedó con un 2-1 a favor de Verge Gaming. Recordemos que están invertidos los colores, pero en este siguiente encuentro esto va a volver a como tenía que ser. Exacto. Al orden de las cosas, como la línea del tiempo así lo decidí. Así es, vamos a ver ahí el tema de los colores para que Eternal salga esta vez de azul y Verge Gaming de naranja. Así es. Eso sí, el azul le dio la suerte al equipo capitaneado por Fake Lion OG, que pudo convertir esas dos anotaciones y permitirles llevarse el primer partido. Pero como lo decíamos, el mejor de tres es el que gana. Así es, el mejor de tres es el que gana, pero recién tenemos entonces el primer encuentro. 2-1 ahí a favor, entonces lo decíamos, de Verge Gaming. Cuando ojo que comienza ya
El nuevo partido fue Bet Gaming, quien ¡upa! Comienza rápidamente Leadac, nuestro pato, nuestro Vicente Quesada. En los primeros 9 segundos aprovechó ese balón aéreo, dispara y convierte la primera anotación a favor de Bet Gaming. Esta vez sí que sí, Leadac anota. Oye, y Leadac tiene una anécdota muy divertida porque él una vez jugó contra Evample, jugador profesional de Australia, y le dijo, te amo, eres el mejor. Aunque le habían ganado, así que no estaba ni ahí porque lo que le importaba era jugar. Sí, sin duda cuando uno juega con un jugador profesional que ha visto en las competencias oficiales, es una emoción incomparable. Es como si uno jugara la pichanga del fin de semana con el Niño Maravilla, con Alexis Sánchez, por ejemplo. ¿En serio? Es lo mismo, son atletas de altísimo nivel, pero ojo, no mucho mejores que los grandes equipos que tenemos en nuestro torneo Easy Rocket League. Cuando el equipo naranja salía desde la portería, cuidado que los azules quieren responder Eternal, que quieren ser eternos en la cancha. Le voy a preguntar. Pregunta. Rojo, ya me confundí porque teníamos rojo, azul, ahora azul, rojo, ¿cuál es cuál? El equipo azul es Eternal, que está cayendo por 1-0. Los naranjos son de Bet Gaming, que ganaron el primer partido por 2-1. Ojo que es bueno el centro. Muy bien, Jabs, impidiendo que los naranjos puedan convertir el segundo. La presión está en el centro del campo. Una natiña pasó ahí. Una natiña, recordemos romper, eso, y pasa de largo. La gran natiña. Los nervios a veces juegan en contra, lo dijeron de hecho nuestros participantes. Muchas veces uno cree que puede jugar de la misma manera que cuando no está siendo transmitido por TV. Cuando, ojo, intentaba Vidal, no pudo conectar. Era bueno el intento, era buena la búsqueda, pero el marcador se mantiene 1-0. Leadac, autor del único tanto del partido, se desliza por el muro. Quieren llevar ese balón al arco azul, pero muy bien en defensa, pudiendo sacar esa pelota. Jabs que deja la asistencia, deja el pase. 3 minutos y hasta el momento, con este resultado, quien pasaría a los cuartos de final sería Birch Game. Oye, así es, y Leadac, estamos ahí revisando su información, es un fanático de los autos, por eso también juega Rocket League, pero también tiene mucho fanatismo por el Need for Speed, así que ahí todo lo que tenga que ver con autos, Leadac dice, ahí estoy, ahí le voy. Y además que le gusta, tú decías, el trap en inglés, entonces ahí se conjuga mucho esto, ¿eh? Esto de andar en los autos, uno queda ahí personalizando la música, también pasaba mucho cuando uno jugaba ahí en los arcades y se sentía precisamente jugando ahí y tenías la música de fondo y ibas cambiando. ¡Ojo! ¡Uy, que Pancake! Aparece una vez más Pancake, el que decían que es como CR7, el que decían que es el mejor de todos los tiempos, convierte el segundo tanto, aparece por el medio y a pesar que la defensa eterna intentó frenar su disparo, poco pudo hacer ante Pancake, ante Gabriel Luengo, que pone las cosas 2-0 a favor de los naranjas. Cuando cada vez quedan pocos minutos para que Gali salte al escenario. Oye, así es, ya está junto a su crew, junto a su team, y Leadac nuevamente anota. El pato convierte el segundo personal, el tercero por parte de Birch Gaming, que está asegurando su pase a los cuartos de final. Vamos a ver si en estos 2 minutos, con 12 segundos, Eternal es capaz de responder. Oye, así es, Gali ya está preparado, se viene con sus mejores canciones junto a su DJ, junto a su crew en este momento, están calentando motores, están en nuestro estudio 2 en este momento ya preparando, haciendo pruebas de sonido, y nosotros estamos aquí viviendo nuestro torneo Easy Rocket League, donde estamos viviendo ahí, mira, no, eso ya... Demolido el pato. Fue feo, pato al horno, pues. Pato frito. Muchas veces en el Rocket hay que ir al choque ahí para poder desestabilizar. Siente al jugador el choque. Contrario. Hay que sentir el choque a veces para poder evitar que algún rival pueda hacer lo que está pensando, como lo hace Nive King, que intenta sacar la pelota de la zona peligrosa. Vidal que vuela, hasta podría ser oportunidad para los naranjas. Así es. Están muy bien en defensa los muchachos de Eternal. También lo propio hacen los de Birch Gaming, que van ganando por 3-0, el balón en la zona sur, Vidal que la saca con firmeza, pero eso es un centro, el travesaño que lo salva, podría haber sido el cuarto, cuando solamente queda 1 minuto de partido,
tienen que al menos emparejar las cosas e ir a un tiempo extra los muchachos de Eternals si quieren soñar con pasar a los cuartos de final. Solamente queda un minuto de partido, le da que en el muro con todo el turbo cargado, Nivekin que no alcanza a llegar, solamente le queda 8 del boost, intentaba el dribbling, es la oportunidad de Vidal, el balón al muro que aprovecha el equipo naranja. Ahí le da. Faltó levantar la puntita del auto del Octane un poquito más, así porque es. Las ruedas ya permiten que el balón se amortigüe y poder conectar metiéndola en el arco contrario. Hoy, y ojo, una vez más las estadísticas no engañen, porque si revisamos ahí antes, Eternal tuvo 30 goles a favor, mientras Rich Gamer 21. Uno podía decir viendo eso que las cosas podían ser diferentes, pero no. Aquí todo cambia en la cancha del torneo Easy Rocket League. Uy, todo cambia y convierte el Edak uno más, el hat-trick, el tercero en el personal, pero el resultado dice que es un póker. 4-0 a favor de Birch Gaming, absolutamente solo, para definir con tranquilidad, totalmente open esa portería. 4 ya para Birch Gaming, 0 para Eternal, que comienza a despedirse de este torneo Easy Rocket League. Esto es al mejor de 3, Birch Gaming se llevó el primer partido, también se va a llevar el segundo, cuando quedan 5, 4, 3, 2, 1. ¡Que no caiga! Sí, tocó el suelo ganador el equipo naranja. Ganador Birch Gaming con su figura. Le da que pasan a los cuartos de final. Así es, entonces ya pasan a los cuartos de final. Se instalan en lo que se viene ahí próximamente. Y ahí están felicitando. Queremos escuchar precisamente Fake Lion. ¿Cómo están ahí los ánimos ahí después de lograr esta tremenda clasificada? Bien, bien, sí, era el resultado que esperábamos, la verdad, y confianza en mi equipo, sobre todo. Estamos jugando harto tiempo juntos y tenemos harta confianza entre nosotros. Oye, con esto comprobamos que ningún jugador es tan bueno como lo son todos juntos. Sí. Sí, queda. Oye, Pipe Palma nos tiene también una información porque estaba analizando todo lo que ocurría con estos teams. Ah, bien. Así es. Se abrigó. No es eso, sino que estoy dando el big cut para esperar, por supuesto, a Gali Gali. Pero seguir diciéndoles que Twitch está totalmente on fire. Pancake es sinceramente una sensación, está dejando la embarrada. Y la pregunta para él es, ¿qué se siente recibir el apoyo de tanta gente, Pancake? La verdad es muy bonito porque te da como un subidón anímico antes de empezar a jugar. Y eso como que ayuda bastante en el rendimiento. Mira, qué bien. Oye, ¿y cuál fue la música que salió entonces ahí, esa música motivadora que es tu cábala? Salió como el live stream de la niña que estudia, así, para estar más tranquila en el partido. Oye, puro lo-fi, puro lo-fi. Me gusta. Sí. Lo que yo quiero saber es el rendimiento impecable del EDAC en el segundo partido. Uy, el primero estuvo un poco más complicado, el segundo te soltaste, fuiste figura, convertiste un hat-trick. ¿Qué diferencia hubo entre el primer duelo y el segundo? La tensión más que nada de como romper el hielo, ¿no? Así de tenemos que jugar bien, vamos, se puede. Y al momento de hacer un gol ya uno se suelta y empieza a entrar más confianza, más que nada. Oye, muy bien. Aunque no me quedó de pollo frito, ¿ah? Le hicieron sí, ahí. Quedó demolido ahí Ledak. Pero aún así, figura de este último partido. Aún así queremos felicitar, por supuesto, a los chicos de Eternal ahí con su capitán, Vidal. ¿Qué pasó, Vidal? ¿Qué faltó? No, aquí el juego se gana con el. El que se equivoca menos es el que va a ganar los partidos. En nuestro caso, felicidades para los que ganaron. Nuestro compañero tuvo un problema de luz, se tuvo que salir, lo desconectó y, claro, terminamos jugando con uno menos al final. Cosas de las competencias en vivo, cosas de los deportes electrónicos, sí. Así como la lluvia afecta a veces al fútbol, bueno, también hay problemas que afectan a los torneos como este que estamos viviendo de Rocket League. Las impresiones de el equipo Eternal que luchó, que buscó, que pudo convertir un tanto en el primer partido, ya en el segundo, lo decía Ledak, se pudieron soltar, pero quiero escuchar las palabras de Nivekin, sí, que buscó, insistió, ¿tuvo su gol? Finalmente no le alcanzó, pero tuvo su bolsito. Sí, pues.
Nada, como dice mi compañero aquí, nosotros, bueno, perdimos porque cometimos más errores, ¿no? Yo creo que teníamos lo necesario para ganar y, bueno, lamentablemente los compañeros nosotros que con el internet, o sea, la luz, que se le cae a cada rato, entonces... No. Nada. Nada que hacer ahí. No, no podemos hacer nada contra eso. Son las cosas del rock. Sí, donde hay que reclamar la chispita ahí que no ande cortando la luz. Porque no hay que ver, eso no se hace. Oye, les agradecemos a ambos equipos por estar con nosotros. Y recuerden entonces que ya se nos viene Gali Gali. Así es, pero antes de eso, el bracket que tuvo a Red contra Stroop & Sons, pasando a la siguiente fase, a Verge Gaming, el partido que acabamos de presenciar, va a enfrentar a Immortal Lions. Y uno se pregunta, ¿por qué Immortal Lions? Porque lamentablemente Choripanas inscribió a un jugador menor de 16 años y por los estatutos de la ESL, una de las plataformas de esports más importantes del planeta, quedaron descalificados. Así que quienes clasifican a los cuartos de final son TMG Esports contra Bullets, Sacred Infinity contra Autogonk, Red contra Stroop & Sons y Birch Gaming frente a Immortal Lions. Estos 8 equipos son los que van a soñar con ser el gran campeón del torneo Easy Rocket League por las pantallas de TNT Sports. Así es, entonces sabemos que las reglas se cumplen porque están $1,000 en juego y por supuesto ahí el honor de ser el mejor de nuestro torneo Easy Rocket League. Pero hay otro que también va a tener el honor de ser el player experto Easy de la jornada. Y empiezo usted, Sebastián. Voy a dar mi primer voto a uno que no solamente mostró un gran desempeño en la cancha, sino que también mucho ánimo en las redes sociales. Mi voto va para Pancake. ¡Oh! Y mira, te voy a poner a aprietos porque yo tengo otro candidato. ¿Ah, y sí? Quiero que sea Pipe Palma quien defina. Vamos. Quiero que sea Pipe Palma quien defina porque yo voy por un goleador, uno que animó, que estuvo desde el principio y que incluso él mismo, con toda la confianza, dijo: ¿sabes que yo debería ser player experto y si el Robla? Así que Robla, mi voto es para ti. Así que Pipe Palma, ¿tú defines Pancake o Robla? No, sinceramente para mí va a ser Caludio porque me gustó bastante su frase de Claudio. Y sinceramente se consideró un viejo cuando no era viejo y no, sinceramente la rompió en la cancha del Rocket. Pero entonces, ¿quién define? Dios mío, yo... ¿Quién define? Yo creo que esto va a tener que ser definido por ti, Lorenzo. Ok, porque entonces... Porque nuestro host en este también. Ok, entonces yo defino aquí, Kojiro me está soplando que el player experto Easy de la jornada es... ¡Robla! Ahí lo tenemos entonces por su desempeño, por ser un gran capitán, por motivar a sus compañeros. Entonces tiene todo el espíritu de Easy, que Easy siempre nos dice: vamos para adelante, nada es imposible, siempre se puede. Así que tal como lo dijeron sus compañeros ahí de Robla, viste, que le decían: oye, tal vez vas a ser el player experto de Easy. Claro. Y efectivamente, entonces nuestro player experto Easy de la jornada es Robla. Así es, un gran capitán, un muy buen líder, no solamente en varias conversiones de goles, en el Rocket League también es clave ser solidario. Cuando ves que una pelota está libre frente a la portería y a veces a uno le dan ganas de ir a buscarla, ahí está Robla de tres randoms, quien es el jugador Easy de la jornada. Buen desempeño por parte de... De red. Le cambió todo. Es que sabes que, Seba, estáis mirando que está apareciendo Gali Gali, te está distrayendo. Pero Alejandro Valdenegro, entonces el capitán de Red, se transforma en el player experto Easy de la jornada. Ahí está. Te distrajiste porque entró Gali Gali. El Mati Rocha. Sí. El Mati Rocha de Red es finalmente es nuestro jugador experto Easy. ¿Cuándo? Se nos viene, oye, porque sí, las redes sociales lo estaban esperando. Y sabemos que aquí tenemos lo mejor. Tenemos auto, tenemos fútbol, pero también tenemos el mejor corte. Y no estamos hablando del corte comercial que se nos viene, porque tenemos al mejor corte de cabello, corte ahí en la música. Y el Big Cut con Gali Gali, porque TNT Sports es el rey ahí del trap. Es el que tiene todo el style. Así que usted, vamos a hacer un corte, un ¿cómo se dice mini en inglés? Mini. Un small cut. Un small cut. Y ya volvemos, porque se nos viene Estudio 2 con lo mejor de Gali Gali. Vamos y volvemos. Únete al Club Mundo Experto de Easy. Este invierno, que la renovación comience en el corazón de tu hogar. En Living.
Encuentra toda la inspiración para disfrutar junto a los que más quieres, toda la calidez y comodidad que solo tu living te puede entregar. Solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. Hoy tienes la oportunidad de hacer un compromiso con tu país, un compromiso con tu futuro y las próximas generaciones, que afrontaremos sin importar el desafío y así avanzar todos juntos en nuestro deber. Por eso, motívate a elegir el servicio militar y comprométete con tu país. Inscríbete y postula. Ahora es cuando decidir. Convierte tu obligación en voluntariedad. Servicio militar, un compromiso con mi país y conmigo. Servicio militar, por mi futuro y por mi patria. Oye, y volvemos después de esa pequeñísima pausa porque el día de hoy ha estado intenso. Pasaron cosas que no esperábamos en este torneo de Rocket League. Pero si de intensidad estamos hablando, tenemos que decir que nuestro chat ha estado vuelto loco porque dicen ahí, ¿dónde está Gali Gali? Quiero ver a Gali Gali. Y nada, aquí lo tenemos porque Gali Gali está con nosotros. ¡Fuerte el aplauso! ¡Buenísimo! Oye, contentísimo nosotros con Sebastián de tenerte, Gali Gali. Aparte, espérate, primero, pintacha que te sacaste, ¿ah? Tengo que decirlo, que yo le decía al Sebas que a mí algo que me gusta y me fijo mucho es en la pinta de los chiquillos, que le ponen onda, puro que estilo. Le ponen todo, puro style, pero además, usted tiene ahí barbería y sabe, pues sabe de esto. Sí, sí. Cuéntame un poquito de eso. La barbería, ¿sí? Puta, fue mi trabajo toda, casi toda mi vida, de, puta, de los 14 años. No, espérate, ¿cómo aprendiste a los 14? No, aprendí solo, nomás cortándole a mi amigo, a mi hermano. Ya, acérquese un poquito ahí porque... ¿Ah, sí? Es que sí. Me reta el director, sabe. Eso. Ay, sí, espérate, vos, y empezaste practicando con los amigos. Sí, vos, con mi hermano primero, ¿ya? Porque a ellos les dejaba la cagada. No se enojaban, po. Y donde no me pagaban, así que se daba la mano. Tú le decías caballo regalado, sí, no se le miran los después, dientes. Después, como mi otro amigo cortaba y se le llenaba, iban para mi casa, po. Y ahí empecé ahí a cobrar porque ya eran muchos ya, po, después. Se estaban aprovechando. Sí, bueno, le iba a cortarle a todos gratis, tenía la casa llena. Sí, no, y no, y aquí estaban así los camarógrafos diciendo que querían que le cortara ahí el pelo. Sí. Son bien barzos. No, ya estamos retirados ya. ¿Sí? Gali Gali, ahí amigos, familia, también una familia musical. Tu movimiento, sí, es Yakuza Mafia. Pero también has cantado con varios artistas, fenómenos nacionales, con Pablo Chile, sí, con Marcianeki. ¿Cómo se vive la familia del trap? Esto de ir compartiendo temas y colaboraciones para hacer crecer más el movimiento. Primero, mi pensar es primero conocer a la persona, después al artista y colaborar con él. ¿Cachai? Que si yo no tengo una buena relación al conocerme con él, no... Importante lo que dice, sí, bueno, me gusta eso. Porque si no... voy a hacer un tema con él a medio filo, prefiero no hacerlo, ¿cachai? O sea, con los mala onda ni ahí. No, no, y la vibra se siente al tiro ahí en el saludo, uno calla al tiro como es la persona. Envidia fuera. Sí, bueno, sí, yo detecto la seca ahí de lejos. Espérate, sí, ¿cómo anda este cabro de vibra? No, te pulente. Esa es. Sí, no sé, no sé, hermano. No sé, yo sí, pregunto ahí porque, la tenés clara. Y sabes que hay otra cosa que me gusta porque con Gali Gali somos hermanos también, ¿sabes por qué? Porque yo siempre voy a destacar, ustedes saben que yo soy la mayor fan de mi mamá y a mí me gusta cuando la gente habla, se expresa y ama a su mamá públicamente, y sí, el Gali Gali es de los míos. Sí, yo la mamita es lo principal de todo, bo. Sí, ya, gracias a ella estoy aquí, bo. Oh. Sí, bo, obviamente. ¿Qué te dice tu mamá cuando te ve aquí en los escenarios dándolo todo? Está como loca, me llama todos los días. Así, sí, bo, bacán, igual puedo hacer, darle esa alegría, bo. Lo principal, ¿o sí, no? Sí, es como el mayor énfasis que tengo así para salir adelante y para que ella esté feliz, tranquila, que no trabaje nunca más en nada así. Me gusta eso, sí, qué lindo. Y sabes que, mira, tenemos a toda la gente que nos estaba ahí disfrutando de Rocket League, tenemos hartos pequeños también, que me gusta ese mensaje que tú das, que ahí quieran a su mamá, porque a veces pasa que uno llega a una edad y como que viene la mamá y uno así como... Sí, como que le da, como que le da vergüenza, que le da un beso, ¿no? Yo ando de la mano con mi mamá en la calle, así, estoy ni ahí, la abrazo, estoy ni ahí, eso mi mamá. Y en ese sentido, ella vio todo tu crecimiento, tus primeras letras, este camino que en los últimos 2 años ha crecido de una manera pero explosiva. El 2020 fue increíble, el 2021 sí, se vino mucho mejor.
¿Cómo ha sido este camino musical desde que eras muy chico, desde que escribiste las primeras canciones hasta lo que estás viviendo hoy en día? Es que cuando yo era chico escribía mis canciones, pero no se las mostraba a nadie. Como que a mi hermano le escribía algo así, le decía, mira lo que tengo. Es un experimento, vato. Sí, porque como que yo viví toda mi vida con mi hermano. ¿Cachai? Hasta como hace 3 años atrás que nos separamos todos. ¿Cachai? Y toda la vida con ellos juntos, así, para todos lados, po. Y ahora los millones de YouTube, en Spotify, ¿cómo se siente todo ese camino? Una meta ya lograda, ya tenemos ahí harto reconocimiento de la gente, más que nada, que eso es lo que más me importa, el reconocimiento de la gente, porque gracias a la gente uno surge, po. Exactamente. Nunca olvidar de dónde uno viene también, eso es lo más importante. La gente es lo más importante, si uno hace música para los... Para la gente, o ya dejé de hacer música para mí nomás. ¿Y sabes lo que es importante también, Gali Gali? Saber si el DJ tiene el tema listo. A ver. Estamos ok, estamos listos ya. Porque mucho bla bla, mucho bla bla. Queremos un poco de show, queremos espectáculo, queremos música. Del corte de pelo al corte musical. Y no es medio corte, es un big cat. Con ustedes, Gali Gali. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Yeah. Nunca tuve buena nota, siempre soñé con el billete. De pequeño una vida loca, pero siempre tuve consciente de lo que hice, de lo que pasé. A veces no había pa'l diente, solo muere y solo nace una vida independiente. Todo lo malo me hizo más fuerte, todo lo malo me hizo más fuerte. No me mezclo con esa gente que quieren opacar lo brillante. Todo lo malo me hizo más fuerte, todo lo malo me hizo más fuerte. No me mezclo con esa gente que quieren opacar lo brillante. Lo que pasa, hay que dar explicaciones. A los giles que se disfrazan, le mando mis bendiciones. Porque no soy leal como se supone, solo están cuando le conviene. Nunca lo he visto en las misiones, solo hablando lo que no tiene. No, que no me haga coro, no, solo acierto y me acomodo. Mi mejor amiga, tengo una glow, cuando la saqué solo se escondió. No me dijo nada, comió, el loco nunca se desenvolvió. Por eso la calle no lo respetó. Puede hablar así, no, no. Puede hablar así, no, no. Puede. Todo lo malo me hizo más fuerte, todo lo malo me hizo más fuerte. No me mezclo con esa gente que quieren opacar lo brillante. Todo lo malo me hizo más fuerte, todo lo malo me hizo más fuerte. No me mezclo con esa gente que quieren opacar lo brillante. Hey. Me hizo fuerte todo lo malo. Tuve que defenderme. Yo les tengo un regalo pa' los que mal quieren verme. Me hizo fuerte todo lo malo. La Glock va a defenderme. La tengo aquí por si acaso llega el día de mi muerte. Todo lo malo me hizo más fuerte, todo lo malo me hizo más fuerte. No me mezclo con esa gente que quieren opacar lo brillante. Todo lo malo me hizo más fuerte, todo lo malo me hizo más fuerte. No me mezclo con esa gente que quieren opacar lo brillante. Lo malo, todo lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, todo lo malo. Yakuza Mafia Gang 47 Gang. Oh yeah, Maj, this the one right here. Yeah. Yeah, I got the blunt. Tengo el link a that curve. Una mami con un culón. Voy al millón, solo trabajando porque se me dio. Quiero comprar la mamá una mansión. Quiero que se acuerden de mi canción. De mi error aprendí la lección. Real en mi yakuza, no estamos en traición. Cuidado por ahí que hay un montón de lo que te doblan el pantalón. Un ovni negro, pique de matón. Pero corre cuando yo le aprieto el botón. Gali,
Cali, pon atención. Esto es para todo el que se crea ladrón. Porque tú me dices que anda robando si está trabajando por obligación. Ya no creo en el amor, pero siempre ando con la morena con su atención. Así me va mejor, ya no me reclama, tampoco me pide una explicación. Cambiamos de visión, me fui en reflexión y tu mente es como la televisión. Frío en el calentón, esto es lealtad, hermano, ya cruza el dragón. Got the blonde. Tengo el link hasta top, una mami con un culón. Voy al millón, solo trabajando porque se me dio. Quiero comprar la mami una mansión. Quiero que se acuerden de mi canción. De mi error aprendí la lección. Real en mi yakuza, no estamos en traición. Yeah. Yes, the gay. Usa mafia gang. 47 gang. Yeah. Si sale con ahí, no puedo me llamar. Si fuera un bicho, me. Ey, ey. Usa gang. Pidiendo que la. Yeah, estamos aquí pura ficha. Mina llamando pidiendo que la shish. All the bad bitch viviendo vida rich. Vida al mar comiendo un ceviche. Yeah, estamos aquí pura ficha. Mina llamando pidiendo que la shish. All the bad bitch viviendo vida rich. Vida al mar comiendo un ceviche. Bad bitch, big titty, big butt. Le damos medio corte, le damos big cut. Bad bitch, big titty, big butt. Le damos medio corte, le damos big cut. Bad bitch, big titty, big butt. Le damos medio corte, le damos big cut. Bad bitch, big titty, big butt. Le damos medio corte, le damos big cut. Yeah, medio corte, big cut. A 200 en la night, fumando una fruit. No me venga con esa cambiando la actitud. Yo viviendo lo real, montando de la true, de la fish. Damos un liper y acusa los shishi. Perra quiere que yo le firme la shishi. No para nada, yo solo quiero hacerme rich. No mire pa' acá, no me junto con el shishi. Atento a lo que le traje. Y los pasajes siempre estamos en un viaje. Me llama tu mina, quiere que se lo encaje. Pa' caminar lo mío le falta millaje. La pinta vale corte de manera distinta. Bicut la calle, bicut de la pista. Ahora las baby quieren que la despista. Les digo que no, yo tengo una de revista. Bitch, bitch, titty, big butt. Le damos medio corte, le damos big good. Bad bitch, big titty, big butt. Le damos medio corte, le damos big good. Bad bitch, big titty, big butt. Le damos medio corte, le damos big good. Bad bitch, big titty, big butt. Le damos medio corte, le damos big good. Yeah. De Gali Gali, Yakuza Mafia Gang, 47 Gang, TNT Sport, yeah. SDK. Yeah. Únete al Club Mundo Experto Daisy. Servicio militar, por mi futuro y por mi patria.